Alfa Game, buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos, tío. Con este a las fallas, macho. ¿Tú qué tal las vacaciones, tío? ¿Qué tal van? Vamos a compartir. Un día vuelves a casa. Va, guay, tío, disfruta. Disfrútalas, tío. Yo voy a compartir esto por Twitter y enseguida empiezo. Aunque, bueno, algo hace poco, pero bueno, algo hará. Vamos a ver. Vale, estamos. ¿Qué tal este juego? Bueno, hay diversidad de opiniones, tío. Pero bueno, a mí la verdad que me está gustando. Si no, ya lo hubiera dejado. A ver, voy a quitarme esto ya, imagen. Por aquí. Vale, ya estamos por aquí. Yo no sé, tío. No está mal. Me está pareciendo guapo. Hombre, a ver, no va a ser GOTY, pero bueno. Claro, tío. Mientras que exactamente. Mientras que me gusta a mí, todo lo demás me parece secundario. Totalmente. Vale, nivel 5 de esto llevamos y continuamos. Vamos allá. Vamos a ver, que ayer ayer, calla, que llevamos toda la semana haciendo directos. No hemos descansado. Vamos. A ver. Tenía que subir por aquí arriba, creo. Había que ir por allá, ¿no? Va. Ah, ya lo puedo hacer 3 veces, eso. Genial. Por cierto, no sé si hay alguien ahora en directo. Vamos a dejar esto abierto por si alguien está. Ah, sí, mira, está Sephiroth. Vamos a dejarle ahí puesto. Y ya está. Vale. Vamos. Listo. ¡Hostia puta! Vale. 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 Vale, esto está. Bien. I don't trust her, but I have to return to the wildlands. She must watch over the crystals. For now. ¿Y esto qué hago yo con ello? There is something on the other side of that gate. Something of importance. Ahora. ¿Ya? Armaduras, tenemos esta. Misiones. Esta. Vale. Hola, Tami, guapetona. Buenas tardes. Por aquí. Muy buenas. Been here before. Can we look around this area as well? I want to see if I can remember something. Anything. ¿Qué tal, guapetona? Bueno, voy a hacerte una promito. No has hecho hoy directo, ¿eh? No estamos. Ah, estás jodida. Vaya, tía. ¿Cuánto lo siento? Nah, mejórate. Nah, tranquila, no te preocupes. Tú haz lo tuyo. Joder. De nada. Otro artefacto. ¿Y eso de allí qué es? Y allí un cofre. ¡Oh! ¡Oh, un cangrejillo! ¡Hostias! ¡Ten cuidado, Tami! Qué guay. Yo estuve el otro día igual. Bueno, el otro día. El sábado pasado. Me levanté jodido, tía. De nada, de nada. Tú tranquila, tú haz lo tuyo. Vale, cuidado. No le he dado. Vale, cuidado. Bien, voy a ver. Dándole caña a este juego. No, 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 no. Pero, tío, levántate ya. Guaya. Pues nada, muriendo. Pues eso, muriendo. ¿Cómo voy a ir? De mi salsa, como siempre. Joder, tía. La madre que me parió. Ay, Dios. ¡Ah, que mola! Sí, sí, mola que te cagas. Pero me ha puesto fino, ¿sabes? ¡Qué hijo de perra, tío! Eso está mejor en la paella, que sí, Tami. Madre mía. No aquí. Joder. Bueno, la paella tan riquísimo. Qué desgraciado. Venga de aquí, cangrejito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hola, Dedal, buenas tardes. Muy buenas, tío, bienvenido. No, sal de ahí. Bueno, aquí ahora estoy con otro, me salió fuera y había un cangrejo aquí. No paro de matar cangrejos, tío. Vale, cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, qué guay, que encima me la han quitado. Me han quitado el golpe. Ah, qué guay. Qué guay, oye. Horra Restar, buenas, bienvenido. Joder, tío. Vete al carajo. Buah, estoy más muerto. Joder, macho. Tócate los huevos. Pues yo la otra vez, Tami, el sábado pasado. No, este que ha pasado, no. El anterior. Lo pasé jodido, ¿sabes? Me levanté constipado, como, vamos, como si hubiera cogido frío. Y era por el aire acondicionado, claro. Joder, la madre que me parió. Chúpale una pata, Emi, al cangrejo. Hostia, qué ricas, ¿eh? A mí ya me duele los dedos de practicar de Tolou. Madre mía, tío, vaya tela. Pues yo por las mañanas no sé qué jugar. Me instalo unos cuantos juegos. Y con la calor que hace aquí, tío, y no quiero poner el aire para no pagar más luz. Digo, mira, me voy abajo, me veo una serie, tranquilo, y a tomar por culo. Ya habrá tiempo, tío. Porque no puedo estar aquí, chaval. Si estoy por las tardes y bueno, me pongo el aire, estoy mejor. Pero por la mañana, esto es un vamos. No puedes estar aquí, tío. Intentando hacer algo muy insano, que es disparar a una flecha. No, ninguno. Se han bajado todos para abajo cuando me subía. Estos los gatos son así, Tami. O están mucho contigo o se van a su bola. Van a su bola los gatos. Vale, cuidado. Cuidado. Sí, me han abandonado totalmente. Sí, sí. Vale, cuidado. ¡Eh, capullo! Vale, cuidado. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, va, chaval! ¿Qué me estás contando? Buah, me ha matado otra vez. Me va a matar otra vez. ¡Qué hijo de perra, tío! ¡Hala! Buah. Buah, mira, que te den por culo, tío. ¿Sabes? ¿Qué paso de ti? Vete a tomar por culo, tío. Chaval. Paso totalmente, chico. Ay, Dios mío. Que le den por culo, pasando. Tomar por culo, espero que no sea por ahí. Vámonos de aquí. Den por culo, tío, estoy hasta los huevos ya. Ya, es que paso, que den por culo. Me voy. A ver, muéstrale la prueba a Kenda. Vamos a hacer eso y a tomar por culo, tío. No me jodas. ¿Qué es esto? Ah, mira, podemos mejorar. Aumenta la cantidad de polvo de esencia. Vale. Desbloquear. Le doy los de las gallinas. ¿Cómo? Chúpale una pata. Ah, te han abandonado. Ahora es un vídeo de las gallinas, así las veo. Y me las envías por WhatsApp. ¿Quieres ver a las gallinas? ¿En serio? ¿Pero qué tienen? Mira, te lo paso por Play. Vale, guay, tío. Sí, claro, dice. ¿No has visto? ¿Qué pasa? ¿Que nunca has visto gallinas? No, viaje rápido no me deja, tío. Pues entonces me voy por allí. Toma por culo. Vale, vale, vale. Ya te haré un vídeo. Tranquila. ¿Qué pasa? Que ahora nos salimos. Buah, ayer salí por la noche. Que ayer fue domingo. Por lo mismo hasta el miércoles o por ahí no salgo, ¿sabes? Miércoles o jueves, ya veré. Que hace mucha calor todavía. Vamos. A ver, nos vemos por aquí, de dar. ¿Qué ha pasado? Ah, que has tirado. Mira el pavo ese. ¿Que le has tirado algo? ¡Qué guay! ¡La flecha! ¡Hostia! Ya, pero joder. Ciudad. Voy a por aquí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero bueno. Vale, ¿esto qué es? Por aquí. ¿Sabes que hay unas que son negras y sus huevos también. Frank Cuesta tiene la enseña en su santuario. Yo, a ver, no tengo negra, pero... A ver, antes sí tenía negras, pero no ponían los huevos marrones, ¿sabes? Tengo una africana. Todavía me queda. Tenía dos y... Buah, tiene mogollón de años. Ya te la enseñaré, tú tranquila, ya lo verás. A ver, las gallinas, claro. No soy ningún degenerado. A ver. Es chungo porque el pavo está corriendo y tienes que calcular para que le caiga justo en la cabeza. Ya he visto, tío. Digo, hostia, chaval. Eso tiene que tener su mérito, la verdad. Vamos. Puente 4. Al fuera. Sí, son como grises. Pero antes compramos dos. Y una se murió al poco de estar aquí con nosotros. Y la otra tiene ya mogollón de años. Sí, exacto. Si consigo hacerlo completo, lo subo a Twitter. Claro, dale caña. Claro que sí, tío. Vámonos. Vale. Paso de... Si no... Ya mataré el puto cangrejo. Si no hace falta matarlo, paso por culo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, son bonitas, sí. Pero este ya no pone ya, ¿sabes? Tengo dos o tres que son muy viejas ya, también no ponen ya. Tuvimos que comprar hace poco unas tres, creo que fueron tres las que compramos. Esas sí ya, esas ya, claro, ya ponen. Esas ya ponen ya. Tengo unas dos, tengo dos blancas también. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Ah, el yunque. Genial. Y mejorar armadura, tío. ¿Qué mejoro, colega? Mejoramos, seguimos mejorando esta. Venga. Quizás sea mejor, pero bueno. ¿Se comen los huevos de los guineas? No. ¿Qué va? Pero esa ya, la de que dices tú, esa ya no tengo. O sea, tengo el... ¿Pero qué pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Me voy... ¿A dónde vamos, gente? Pues vamos a, aunque sea con Danaka, que le emporcula a este tío. No sé ni quién coño es. Vamos a dejarlo ahí puesto al chaval. Sí, son gallinas. Pero ponían en un tiempo, pero ya no. Hola, Lady, guapetona, buenas tardes. Ya no ponen. Ponían en su tiempo. Pero tengo algunas que ya no. Que ya los huevos ya no ponen huevos. Y entonces, ¿qué pasa? O las matas o las... O yo qué sé. Pero en vez de matarlas, pues cojo y las... Y las pongo... Esta. Ahí estamos. Las dejo ahí. Yo no, es que no tengo... Yo no valgo para eso, la verdad. A ver, los pollitos de corral, pues sí. Cuando son ya mayores. El porro de... El pollo de corral sí se come. Entonces, ¿qué pasa? Que lo tienes que matar. Entonces sí, yo aprendí a matarlos. La del meme viral de estamos aquí perdidas. Perdidas. Ganó un reality en México. Ah, sí, Lady. Estamos aquí perdidos. No sé cuál es ahora, Lady. ¿El porro? ¿Qué te pasa hoy, Emi? No sé qué me pasa. 4 millones de pesos se ha llevado. Toma ya. No sé quién es. No sé qué me pasa de dar... Pero, ¿dónde...? ¿Por dónde hay que ir ahora? Ah, por allí, ¿no? A ver. No sé quién es esa. Por aquí. ¡Hola, Jesús! Buenas tardes. Está pensando en puerros de verduras. Eran dos chicas trans haciendo el tonto en un vídeo. En plan, estamos aquí perdidas. ¡Ah, ya sé! Que están buscando a no sé quién, ¿no? Sí, ya la... Coño, lo estaba viendo. Sí, que estaban buscando a no sé quién. Y estamos aquí, chicos, no sé qué. Sí, ya. Hostia, digo, hostia. Digo, hostias. Hostias estas. Sí. Ya sé quién dices. ¿Y esas que dicen que han ganado un reality? Los huevos de palomo, si te los puedes comer, son como los de codorniz. ¡Ah, qué ricos, Tami! No, a tanto ya no llego, tía. Sí, en plan casa de los famosos. Ah, mira. Pues oye, bien por ellos, por ellas. En México, ya. A ver. Por aquí. Por aquí, ¿no? Vale, caverna. Vale, había que subir ahora por arriba, creo, ¿no? Vamos. ¡Ay, agua! Agüita fresquita. A mí hoy me tocaba Monster. No, yo ya Monster ya. Hasta el viernes nada, ¿verdad? Mi novio ya trabaja esta noche. ¡Ah, ya se le ha acabado ya las vacaciones, Tami! ¡Ah, tía! Dale mucho apoyo de mi parte. ¡Qué putada! No tomar Monster es malo. Ya. Y fumar es malo y... Yo qué sé, muchas cosas son malas. Dice que no quiere madrugar. Joder. Qué putada. Todo en malo, no hagáis nada. Totalmente. Para que veas, Emi, ya. Sí, todo es malo. Hoy en día todo es malo. Menos el agua. Todo es malo. Emi, si me toca el sorteo, quiero el Final Fantasy. Eso está hecho, capitán. Ya la semana que viene nos vamos a ir ahí anunciando en cada directo. ¡Sorteo! ¡Sorteo! No. Ya la gente que vienen saben que el día 23 hacemos el sorteo. Pero no será este mes. Si te toca, si te tocara, al que le tocare. Al que le tocara el juego a elegir, no será el mes de este, de agosto. Ya lo... A ver, lo pillaría en septiembre. Pues me ha quedado por la pasta, tío. A ver. Ya lo sabes, ¿no, Jesús? Vale. Pero vamos, no te preocupes que lo encargaría. Te lo encargo. Y ya me pondré en contacto con él, al que le toque. Tocamos todos, también. Aquí tocamos todo menos yo. Septiembre va a ser duro, hostias. No te creas de dar. Yo solo tengo Starfield y el juego ese de zombies. Y ya está, no tengo más, tío. Lo que pasa es que tendremos que acabar todos los que tengamos, claro. Por eso estoy jugando ahora los domingos también. Jesús 23 quien dice si es todo malo, ¿por qué lo vende? Si no lo venderían no se moriría tanta gente. Y el gobierno se beneficia de eso. Exactamente, tú lo has dicho. Para ti no va a ser malo. No, para mí no. ¿Por qué? Porque vuelve a la rutina y todo, ¿no? Ya era malo antes de dar. Cuando, a ver, cuando se me acabó la vacación y volví a la misma. Vale, a ver. Juega con la Play verde. ¿Cómo? ¿Con qué Play juegas, Emi? Con la Play verde, dice. Hombre, con la Play 5. Juego con mi joystick. No, es broma. No, no. Con la Play 5. Esto, Tami. La Play verde es de la Xbox. Ahí está, también la tengo. Pero esa la eso jugaremos el sábado, gente. Al de... Sí, la 5 la tengo, claro. La tengo de... Bueno, no desde que salió, pero el verano ese que salió me la pillé. Ese en verano me la pillé. Con la paguilla me la pillé. Con el Ratchet and Clank. Ah, en Xbox tengo la edición. Está todo en, en YouTube, Tami. Tengo la de la Xbox Series X. Pero la edición de Halo. Está guapísima. Ah, me siguiera por Instagram, pues lo verías. Las cosas que tengo. Pero mira que eres cabezona. Que te piensas que de, yo qué sé. La gente que me sigue por Instagram, pues lo sabe. Las cosas que tengo. Y por YouTube también. Jaja, Capullín, dice. Capullín de Serrana. ¿Pero por qué Capullín? A ver. Vamos a... Mira, hay un... ¡Oy, oy, 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 oy! Papara, papá. Papá, papá. Y sale los Digimon también ahí. Madre mía. Madre mía, estoy más colgados. El Digimon ahí bailando ahí también. ¿Tienes todas las consolas? Sí, más o menos. No, a ver, todas las consolas. No tengo la NES, no tengo la Play 1, no tengo la Play 2, no tengo la Play 3. Tengo solo las últimas. Hoy me volvió a salir un TikTok. Tu hermano perdido, Emiliano ese. Qué cabrón. Hola, Ramonchu, buenas tardes. Ya estamos todos ahora, vamos a liar la parda. Ahí estamos. Estabas esperando a tener los puntos. Estabas esperando. Qué capulla la Tami. Es un minión, Emi. Ah, amiga. Ya, ya. Hola, Ramón, bienvenido. Optimus Prime. Hombre, Romanida, ¿qué tal, guapetón? Buenas tardes. Vale, Jesús, aquí estaremos. Vale, tío. Ya para la semana que viene haremos el sorteito. Para seguidor y para suscriptor. Venga ya, tío, pero qué más. Venga ya, sí, ya me bajó el cardoncillo y me la chupas. Venga. Uy, 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 madre mía. No sigáis a ese, mi gameplay. Ese que, de verdad. Qué guarro es, tío. ¿Tú te crees? ¿Cómo va? Muy buenas, Romanidas, tío. Aquí estamos, echando la tardecita. ¿Qué tío más guarro? ¿Tú te crees? Ay. Vale, ¿ya? ¿Puedo encontrar el cementerio? Llegan a hacerlo. Llegan a ver, dirás a verlo, ¿verdad? En otro canal y nadie te sigue. No, no, que va. Si es lo que suele pasar de dar. Cuando estás en otro canal y hay gente, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo. Hay gente, ¿no? Y está haciendo el chaval promos de tal y pascual. Me hace a mí promo y le hace una promo a una chica. Y antes te digo yo que va a seguir antes a la chica que a mí. Pero a mí me suda tres cojones. No pasará. Es que eso, vamos, está, vamos, visto y comprobado. Antes le van a seguir a la chica que a ti. O sea que ya pueden hacer. Es obvio, es obvio, es obvio. Obvio. Ya ves, tío. Ay, Dios mío. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Did we strengthen the carriages for the road ahead across the mountains? Diario obtenido. Oh, ¿y este cofre? ¿Qué es esto? ¿Es un cofre, no? Ah, bueno. Y si tiene buenas largas, más todavía. Totalmente, Ramón Chutío, cierto. Totalmente cierto. Pero es que hoy en día es así, tío. Es lo que queremos. A lo que hemos llegado. Mira, me subo en la mesa, tirirolilo. A ver qué nos cuenta. Did you find anything? Valerie's journal. She's headed for Lithesta. Impossible. My scouts would have seen her. You might want to read. Voy a echar un cigarro. She mentioned a partner. ¿Qué te pasa, Tami? Echa un cigarrete. Pages seem to be missing. I didn't find them all. Tengo la de la edición coleccionista, o sea, edición Halo. Tami, la de la Xbox, pero la última, claro, la de la Series X. Ah, por lo de la mesa. Vale, vale. Sí, ¿sabes cuál es verdad? Pues la tengo rota ya, ¿sabes? O sea que al final hacemos piscina, si no al tiempo. Es verdad, tío. Sí, sí. A ver, no rotar juegos. A ver, ¿cómo te digo? No leen los juegos ya en físico. ¿Sabes? También no, el lector la tengo rota. Y se lo llevé, se lo dije a la del game, pero me dijo que la del game que no se encargan ellos. Que tengo que hablar con Microsoft, con esta gente de Xbox. Digo, no me jodas. Así que no sé qué hacer con ella. A ver. Lo único que me quedaría es vender esta. O comprarme yo otra y esta dejarla en su caja y todo. Lo que pasa que, claro, rota. La X, Ramonchu. ¿Tiene buen servicio técnico? ¿En serio, Romanidas? Pues sería cambiarme el lector, tío. Pues es lo que estoy jodía. Pero bueno, ya sabes tú, Romanidas, que bueno, que no pasa nada aunque la tengas rota el lector, porque no te vas a comprar juegos de... Bueno, hay veces que sí. Por ejemplo, si sale una edición coleccionista y en Play están agotadas, pues lo hago así y digo, pues venga, la pillo para Xbox. Pero así ahora no puedo, porque no me lee el juego. Si tienes que hablar con ellos, si tienes garantía... No, ya no la tengo, ya me caducó, si hace 2 años ya de eso. Ya nada, bueno, puedes tener digitales y usarlo así. Ya, es lo que estoy haciendo, Tami. El servicio técnico de Microsoft. Stop. Ah, mira. Vale, intentaré hablar con ellos. ¿Qué pasa? Libera a Arif de su celda. Ah, vale, que tengo que liberar al tío ese de su celda. Vale. Pues no sé, a ver, me pondré en contacto con ellos, a ver cuánto me sale y esto, ¿sabes? Para arreglarla, tío. Pues el lector a mí me costó 70 euros. Pero el de la Xbox, de la Series X, o te costó de la Play 4, Ramonchu. Es que lo mismo puede variar, ¿no? ¿Dónde es esto? El de la PS4, claro. Es que lo mismo varía, tío. We got the word. You may enter. So it's come to this. Letters. As if we were politicians negotiating a treaty. Vale. I understand why you felt you couldn't talk to me directly. I cannot support you in the way Arif did. Blindly, guided by faith over fact. Ya, pero si quieres tener juegos, si tienes todos los juegos en físico, también te toca pasar por caja. I worry for your safety. Can't I at least do that as a sister? Vale, de dar, aquí estamos. Ahí he pillado una tele, tío, por Movistar. En vez de soltar 300 napos ahí a tocateja, pues digo, mira, llama a Movistar, que tienen ellos Tienen ellos televisiones, tablets y cosas. Y le he preguntado, no la rompas. El que no la rompa. Y he pillado una tele, tío, de 42 pulgadas, una LG, ¿sabes? 4K y toda la historia. El televisor, ¿cómo lo voy a romper? Si, espérate, no sé cuándo me va a llegar. Me ha dicho la muchacha que a ver cuánto me llega. Que no pase como antes. Ya lo rompí una vez. Si lo rompí es porque estaba rota ya. Se rompió sola. La que se me rompió. La que hace ya... Y es que hacía años ya. Por lo menos te hablo de 2017, 18. Por ahí andaba. La que me compré. O sea, que ya tenía la tele 5 o 6 años. De lo que más duran. Ana, y la tele de culo que tengo abajo. Que tengo en el sótano, tío. Tengo una tele de culo. De estas grandotas, ¿sabéis qué os digo? De estas que no son LCD ni pollas, en vinagre. Que esas puedes jugar a Super Nintendo y cosas de estas así. Se la regalamos una vez unos reyes a mi padre. Porque se nos rompió la nuestra, estaba con una pequeñina. Y ya le digo, voy a comprarle una pedazo de tele que va a flipar. Y luego salieron las otras nuevas. Digo, de puta madre. Yo ahora tengo una de 55. Yo es que, a ver, también me quería vender la tía una de 55. Y digo, bueno, me pongo aquí una yo de 55. Pero, macho, me haría daño, ¿no? Yo creo. Porque me ha costado bastante barata, ¿eh? Y estoy por pillarme una, tío, para ponérmela aquí y jugar a 4K en PS5, tío. De dar, ¿tú qué me ofreces? Sí, la de 55 pulgadas sí la puedo poner aquí. Y demás. Que me alejo lo suficiente. Sí, tan grande era. Es para salón grande. Claro. No, yo de 42 pulgadas porque tengo un mueble que a mi padre el pobre se le antojó, tío. De esos que son murales. De muebles y tal. Y viene viene el mueble para aposta para poner la tele. Y tiene su medida de 42 pulgadas. No puedes poner más porque no cabe. Píllatela, Emi. Te da hasta ventaja jugar. ¿Tú crees? Es que estaba por pillarla, tío. Porque le he dicho a la chica, digo, ¿puedo pillar otra? Y dice, sí. Digo, bueno, déjalo, digo, ya más adelante. Y digo, bueno, me quito esta. ¿Cómo que alejarme más? Sí, bueno, y luego me viene el sofá para Reyes. Para Reyes o Navidades, tengo el sofá. Estaría en el sofá, estaría así. Estaríamos así. Nuestro próximo es tal, y ya está. Tampoco no tengo, no sé, no tengo metro aquí. Para saber cuánto. Primero el sofá, vale. El sofá sabe por dónde está. Por dónde me lo voy a pillar. Por dónde está, donde te has comprado tu ordenador y yo. Por colmo, tío. Está ahí. Yo he tenido de 42 en la habitación. Y era una exageración. Iluminaba toda la habitación. Es que la mía es muy chiquitilla. A ver, la tele, ¿eh? O sea, la habitación. Voy a mirar una cosa del PCM. Vale, vale, Tami, aquí estaremos. La tuviste que cambiar, ¿verdad? Ah, tú juegas en el salón de dar. Yo no. Yo juego en la habitación aquí. No sé, y esa la puedo incluso con un par de tornillos ponerle a la pared, ¿verdad? El PC es en el cuarto. Ah, vale. No sé, ya veré qué hago. Es que tan grande, ¿para qué quieres tan grande, tío? Tú mismo te darás cuenta, sí, ¿verdad? Pues una de otras de 42 pulgadas, ya toma por culo. Tío. O incluso de 32. La que tengo esta de aquí, que era de la cocina, es de 32 pulgadas. Y bueno, no se ve mal. Pero no es 4K ni polla, ¿sabes? El PC en el cuarto para jugarlo a 4K. Jugar mejor, etcétera. Claro, tío, yo es que todo lo tengo en esta habitación. Que esto era de mi todo, ¿sabes? Lo que pasa que, bueno, yo cambié todo el tema, todo el panorama. Antes había aquí una cama, la quité. Bueno, en fin. Me puse un escritorio. Un día os tengo que hacer una una ruta por aquí y os enseño todo. Es verdad, esta que tengo de la tele de antes estaba en la cocina. Esta no es ni 4K ni historias. Es verdad. Sí, una ruta del setup, exactamente. Un día tengo que hacer uno de esos. Hoy no, que estoy en calzoncillos. ¿Sabes? Joder, tío, si antes lo digo, reviento. Es verdad, coño. Hoy me he duchado y digo, mira, si para quien está aquí en casa, robadida, pues ya ves tú. Y yo en bañador, pues venga, fiesta. Y me falta el jacuzzi aquí. Lo que pasa es que no vamos a reunir a tanta gente como esa. Romanida, ¿te imaginas, tío? Ay, Dios mío. Venga, una suscripción y me quito una parte del bañador, venga. Me cago en la puta. Venga, vamos a seguir. Have you found Valerie? Sadly, no. I am sorry. But it is possible she went to the capital. El señor Tobías. Yo no puedo, ya estoy suscrito. Pero ¿qué hace el Vegeta aquí? Pero tú no estabas en la playa, tío. Me cago en la mar. Yo en tanga de leopardo. Adiós, vos, dice. Buena, Vegeta, bienvenido, tío. Digo, no contaba con... Digo, ¿dónde está? Te veo haciendo camino a recoger a Silvia. Ah, vale, ya va, ya va. Vale, vale. Venga ahí, a tope, a disfrutar, a tope, tío. Me cago en la leche. De nada. Echa un cigarro, chicos. Disfruta a tope, tío. Pégate un chapuzón por mí en el agua. Me echa un cigarro. Ah, tu perrito, vale, Tami. Me has dicho al Roy de Dark que se le ha bugueado un trofeo ya en este juego. Vale. Ya, tío, yo es que no sé, no tengo yo prisa para sacarme todos los trofeos. De nada, Vegeta, ya sabes que siempre es un problema, tío. Los puentes siguen inaccesibles. Tú tampoco podrás salir de aquí. Lo haremos. Johnny me lavo. No, ese no. Johnny no está. Johnny se fue. Voy a saludar a este chaval. Ah, bueno, ya le he saludado. Vale, ya. Genial. Fórmula activa. Fusionar, continuar. Ah. Esto me interesa. No, ¿dónde está esto? Aquí, guantele. ¿Esta cuál es? Oh, esta tornada es mejor, ¿no? Claro. Ay, la clase 3, tú. Guau, chaval. Y de esta no tenemos, gente. En mi perfil he sugerido tu canal, Emi, y el de Vegeta. ¡Ah! Habías puesto al Fran de la jungla. Te había visto yo. Si es que te había visto yo, pero bueno, digo, muchas gracias, Tami. De verdad. Muchas gracias por ese gesto. Yo es que cambiarlos ahora, cuando ya has hecho ya... Ahí ha puesto a gente, es, no sé, me sabe mal, ¿sabes? Quitar a... Y hay algunos que ya no hacen directos, pero te sabe mal, ¿sabes? Muchas gracias, Tami. Es que el Roy es un competidor, Emi, no te has dado cuenta. Pero es que compite con todo de dar. ¿Qué crees que te diga, tío? Es que está con los trofeos que no... Con los platinos que no caga, este muchacho. Mira que se lo digo a veces, digo, pasa del tema, tío, y disfruta de los juegos, déjate los platinos, tío. Puedes añadir más, no me dejas ya, creo que son... ¿Cuántos son los que puedes añadir? Como si... Claro, exactamente, como si le desen dinero, tío, exactamente. 6 puedes meter. ¿Y cuántos tengo yo? A ver. Claro, tenía que irme a mi canal ahora, ¿no? En página del creador es esto. ¿Dónde se ve esto? En canal o algo así se ve, ¿no? Bueno, ya miraré mañana. Pero creo que ya tengo a todos. Claro, y ahí... Me sabe mal de quitar a la peña. ¿Tienes? ¿A que sí? Tengo los 6. Ya no podés más. Claro, exacto, desde el móvil lo veis. Eso es así, ¿verdad? Y es que te sabe mal quitarla. Aunque, mira, el Ushua, por ejemplo, el chaval no hace directos ya. Medi, pues de vez en cuando, el muchacho. Sinus tampoco mucho. No sé si hará. El Mustang tampoco. Pero te sabe mal quitarlos. Que han sido, son amigos. Vamos, los considero amigos, la verdad. Pues ya no sé, la verdad. Con el red... Sí, ya le vi el otro día por YouTube. Le vi, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha bugueado? Se ha quedado pillado el juego. ¿Pero qué coño me estás contando? Sí, Tami, solo puedes tener 6, ¿sabes? Eso cuando ya yo estaba empezando, pues... chicos que ya no están aquí porque, ya te digo, ya han terminado de... Tío, que se ha bugueado, que no puedo salir de aquí. Bueno, nada, hasta luego. Ya está. Pues como mi trofeo, dice. ¡Al Roy! ¡Me cago en la leche! Lleva aquí 10 minutos y te he oído, Juan, dice. No, te lo decimos de mala manera, ya nos conoces, Al Roy. Yo te lo digo de buenas, tío. Se me ha bugueado. Si no nos escondemos, tú tranquilo. ¿Tú crees que vamos a decir algo malo de la gente, tío? Y a ti también. Ya os vale. No te he dicho nada malo. Lo único que te he dicho es eso. Que hay que disfrutar más de los videojuegos. No hay que ir tanto a cuchilla por los platinos, tío. Y es verdad. Claro, hombre. Si no te lo decimos de malas, tío. Te lo decimos de buenas. No pasa nada. Mira, se me acaba de buguear a mí ahora. Joder. Venga. A que me toca empezar todo de nuevo, verás. Me voy a cagar la mar que me parió. Ah, pues mira, encima nos toca hacer todo esto otra vez. Pues nada. But it is possible she went to the capital. When Valerie wore the gauntlet, she said it felt like something tried to connect to it. But then it exploded. A mí se me acaba de buguear ahora. Then again, so did you. Maybe this one. No sé, tío, vaya mierda. I can help if she lets me go. That is why I'm here. Ya a mí ya te he comentado que a mí me pasó con el de los Guardianes de la Galaxia. El trofeo más tonto que pueda haber, que te puede saltar. El de conseguir todos los... ¿Cómo era? Todas las habilidades de todos los... Ese es el que se me jodió. Digo, vale, qué guay. Digo, pues nada. Se lo comenté al chaval este grito que sube vídeos. Al GPA, se lo dije al chaval y me dijo el chaval, dice, espérate con un parche o algo que pongan o tal. Qué pollas, ni le metieron ni hostias. You're welcome. Unas cuantas demasiadas, toma ya. Que sí, que hay muchas veces que te se buguea y a tomar por culo. Por culo. Os he cogido y no tengo trofeo. A ver si será el último parche. No lo sé. Finally. I mean, yes. Yes, this is perfect. The queen must pay with her life. Ya hay gente que lo ha sacado. Buah. Nah, y yo también vi lo del este que habían sacado. También el otro. No creo. No lo sé. I have seen what she did to you, and I have reasons of my own to face her. I agree. Very well. It is settled. The gauntlet was always the key. Let us see what it can really. Mañana juega España. Para que le guste el fútbol. Acaba de salir una bomba. ¿Cómo? Assassin nuevo. ¿Otro? El 5 de octubre, pero será para móviles. Será para móviles, ¿no? Ahora, ¿veis? Se me había bugueado, tío. ¿Lo adelantan una semana? ¡Hostia puta! Bueno, no pasa nada. Si yo tendría pensado en cobrar en septiembre, a último de septiembre, y pagarlo, ¿sabes? Me da igual. ¡Hostia puta, chaval! Madrecita. Es que va a ser demasiados juegos. Y se tenían que atrasar el Spider-Man y alguno de otro, y el Mario. Porque es que si no, no te va a dar, no, yo qué sé, tío. Va a ser una puta locura, chaval, jugar a tantos juegos, tío. Vale, esta tengo puesta, esta no. No puedo poner esa ahí. Esta también. Vamos a ponerla ahí, esta. Ya no puedo mejorar más. Míralo en Twitter. Tócate los huevos. Qué gente, tío. No, esta está. Esta la voy a dejar ahí. Y ya estaría. Venga, va. Vale, viaja a Montsalar. ¿Dónde está eso? Por aquí. Vámonos. Entonces tú vas más adelantado ya que yo, ¿no? Bueno, espérate, a ver si podemos hacer alguna misioncita que haya por aquí. A ver. El centinela nada, el santuario olvidado. Esta la podemos hacer. Al entrar en una zona cerca del palacio enterrado, Nial se ha dado cuenta de que este lugar le resulta familiar. Explora la zona con Nayal para buscar indicios de lo que podía haber sido este lugar. Vamos a hacerla. Sí, ya casi creo que acabo la trama. Ah, vale. Entonces es cortito, ¿no? Si estamos hoy a lunes, mañana martes, el miércoles. Veremos a ver si me da tiempo. A ver. Por aquí. O por aquí. Sí, ¿verdad? 2 días más. Y con lo del bug ya no saco lo otro. Bueno, ya lo sacarás. Hostias. Caverna 4. Hostias. ¿Y esto qué? ¡Ay, va! Me he caído. ¡Hombre, Medi! ¿Qué tal, guapetón? ¿Cómo llevas el juego? ¿Cómo estoy yo de fiesta en el pueblo? Ah, que estás de fiestas, ¿eh? ¡Caudillo! Nah, bien, aquí estamos. Oh, aquí hay algo. Bien, bien, a ver si lo voy acabando, tío. ¿Ah? Cuando tienes el juego al Plus dices que nadie lo ha comprado. Sí, solo tú y yo, Damán, ¿no? Bueno, y a los demás porque les han dado el juego gratis, ¿sabes? Vaya tela. Ya te lo dije. ¿Cómo me ha dejado caer? No tengo ni idea, tío. Claro, nosotros dos y a los demás. Las demás, pues eso. Un chaval se tiró atrás. ¿Cómo que se tiró atrás? Y me veo que te han llamado necio por Twitter por comprarlo. Sí, pero esto hace ya tiempo, ¿no? O me lo han vuelto a decir otra vez. No, me dijo que... No, me dijo que vaya truño. Algo así me dijo. Sí, cuando puse la... Cuando lo puse por Twitter que me voy a comprar el juego. Que vaya truño, me dijeron. ¿Quién que lo apaleó? Dice, me dijo. Sí, exacto, eso es. Pues no sé, lo vi los vídeos, vi que me molaba. Dije, pues ya está, me lo pillo, tío. A ver. No, no es tan malo, no sé, tío. Tiene sus cosas. Pues como todos hoy en día. El malo era ese sí, el que malo era el otro, tío. El Gollum, ese sí que era, vamos, más peor que pegarle un padre, tío. De verdad, eso sí, verdad. Pero este de momento, no sé. No lo veo tan jodido. Ah, sí, Dami. Pues mira, si puedo te meto a ti. Y le meto a Vegeta también, ¿vale? Mañana lo investigo. Hola, Ferdi, guapetón, buenas tardes. Yo sugiero 7. Está nominado a 15 premios. Ya se ha llevado 50, dice. La madre que me parió. No, como quieres estar... Ya, no estoy obligado, pero hombre, qué menos. Que siempre estéis por aquí, ¿sabéis? Qué menos ese detalle. A ver, si los que tengo puestos por ahí en recomendados es porque son amigos. Lo que pasa es que los chavales pues ya o han dejado sus canales o están haciendo otras cosas, yo qué sé. Abre esto. Otro artefacto. Ay, madre. Totalmente. El de Nono. Otra vez está este pavo ahí. Si ya lo maté, ¿no? En busca de pistas. El santuario olvidado. Hay que matarlo, gente. Ya me queda sin un pavo. Ay, 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 que me viene y me come. Pero estate quieto ya, desgraciado. Si ya me has reventado, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres de mí? Joder, que hostia me ha pegado. ¿Cuánto polvo tendrá Emi en la Nintendo Switch al Roy? Pues no mucho, porque lo estuve jugando hace poco al otro, tío. Hola, Sephiroth, muy buena. No te creas que te comen. ¿Ya has terminado, Sephiroth? Ya te veo que... Ah, sí, ya has terminado, tío. Estaba ahí contigo, machote. Pues vamos a irnos con Scaria. Está ahí el muchacho. Vamos a saludarle. Muy buenas, mira. Ya no sabía por dónde ir. Nah, no pasa nada. Vaya tela. ¿Cuál estaba jugando? ¿El de esta mañana? Cabrón. Es que es por aquí, ¿no? A ver. Mira, es que es por aquí, por esta zona, chicos. Venga, vamos a por él. Cabrón. Vale, vale. ¡Eh! ¡Que me meto en el pozo! Al pozo llegué. A tomar por culo. Intentan acabar una de puzzles. Ah, guay. Pues qué guay. Ya está, ya está. Ya me he caído. Me he caído, me he caído. Pero ese no se va a ir de rositas. Pues yo bien. Bueno, bien. Aquí vamos, haciendo secundarias, principales, haciendo un poco de todo, tío. ¿Eso qué pollas es? ¿Qué se pollas es eso? No lo sé. Muriéndome, exactamente, muriéndome de vez en cuando. En fin, un poco de todo. Otra vez que me meto en el puto túnel. Esto que me han llamado. Vale, vale. ¡Ay, va! Vale, vale, tranquilos. ¡Te castigo! ¡Te castigo! Vale, vale, tranquilo. Arena ahí a tope. ¡Arena al sol! ¡Toma, cabezón! ¡Vamos, dale! Vale, vale, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Hostias, ¿qué ha pasado aquí? Vaya tela ayer el Barça no da el Roy. Me cago en la mar, tío. Tía, tía, tía. ¡Dale! A tomar por culo, Mari Carmen, te digo yo a ti. ¡Hostia! ¡Hijo puta! Venga, fuera. A la mierda te vas. Perdón, estaba probando una cosa en el PC, pero eso he repetido la... No, no te preocupes, Tami, no tienes que pedir perdón, mujer. No te preocupes. Un traje... ¿Cómo? Nintendo Switch. ¿Y eso qué es? La Nintendo Petit Switch. Lady, es un nuevo modelo que han sacado. Me cago en la leche. Así lo llama un amigo nuestro. Castig... ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Madre mía, vamos ya! ¡Que se viene! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pum, pum, 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 pum! Param, 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 param. Había llegado tu suerte, gracias Messi. Oy, 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 oy. Busca el santuario en busca de pistas. Muy buena, bienvenido, tío. Coño, que dónde coño me he ido. Que va, que por ahí no es, ¿no? Anda, coño. ¿Es por aquí entonces o qué? Mira, ahí abajo hay cosas, tío. ¿Será ahí abajo? A ver. No sé, la curiosidad mató al gato, ¿eh? Pero bien muerto. Sí, yo creo que sí. A ver. Palacio Real. Ah, claro, pero por donde estaba el hijo de perra ese que me estaba reventando, ¿no? Hostia puta. Digo, Emi, que ahora estoy... Que ahora tengo tiempo de jugar los dos de sobras. ¿Cuáles dos? Hasta en octubre. El... ¿Cuáles dos, Salroy? Ah, claro. Exacto. O sea, Assassin si lo... Tú verás. Yo a primero de octubre que tengo. No me acuerdo, tío. A ver, un momento. Vale. Ya está abierta, ya lo he hecho al Roy. El remake del Metal Gear no puede ser, Fersi. ¿Qué va? Como no sea en octubre, el año que viene. Hola, Lache, buenas tardes, bienvenido, tío, muy buenas. Ahora sí que sí, ya nos vemos dentro de la buena. Adiós, Vegeta, que vaya bien, machote. Dale caña a la playa, tío. Hay cosas de la secundaria que está haciendo. Eso lo hice yo ayer. Pues esto es lo que estoy haciendo yo ahora. Que me salía el cangrejo aquí a lo primero. Pero ahora ya no sé dónde coño está. Por aquí voy bien, ¿verdad? Ok. Artefacto. Y aquí es que sale un bicho, tío. Nada, vamos a por él. Vale, cuidado. Hay que llegar saltando de arriba. Vale. Cabrón. Aquí he empezado yo el directo, pero me he ido. O me estaba poniendo fino. Digo, mejor me voy. ¡Ahí va! Pero, tío, pero... ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! ¿Qué usted me ha dado? Pero, ¿de qué va? Vale, cuidado. Vale, vale, cuidado, tranquilo. Sí, me sale el 24 de octubre el remake del Metal Gear. ¡Puede ser! ¡No, de Metal Gear! No. Pero, no puede ser. Esos son los otros, la colección. A ver, tomar por culo. No me estoy enterando de nada. No me estoy enterando. ¡Hombre, Enrique! ¿Qué tal, guapetón? ¡Vamos ya! Pues putadón el mes de octubre. Así te lo digo, de juegos. Es que es una talegada, tío. ¿Qué pasa, Enrique? ¿Qué tal, guapetón? La de octubre es la hostia. Pero no puede ser, tío, que salga el Metal Gear 3. El remake, tío. Tienen que ser los otros. Tiene que ser el pack ese que viene el 1, que viene el 2 y viene el 3 también. No jodas, ¿cómo van a...? Yo creo, no lo sé, ¡Gracias, Enrique! Por eso invitado, machote. Es que lo de octubre no es ni medio normal. Es que salen todos en octubre, tío. Madre mía. Y sale Mario RPG en pocas palabras. En vez de romper el marrano. Muchas gracias, Enrique. Vete un cigarro, tío, mientras. Las madres que os parió. Vaya tela, chaval. El Mario RPG no, sale Fessi, sale... Ese sale en noviembre, ya le tengo fichado. No, hombre, no te preocupes, Enrique, tú tranquilo, no hay problema. No pasa nada, tío. Nada, de verdad, yo también estoy concentrado, pero muchas veces estoy mirando el chat y me desconcentro. Venga, va, vamos a por el hijo perra. Venga, vamos. ¡Oh! Mira, Enrique, también nueva. Bueno, nueva. Navada con Perlán. Zombie, seguiros mutuamente. Que también tenéis los dos canales. Seguimos. Que me estoy ahumando. Es nueva. Bueno, nueva, la conozco por otro amiguete que se llama Vegeta. No sé si habrás visto por aquí. Pero la muchacha lleva ya tiempo su tiempo también, claro, en esta plataforma. ¿Cuánto tiempo llevas, Tami? En esto de Twitch. ¿Cuánto llevas? ¿Llevas mucho? ¿Un año? ¿Un año y medio? ¿Un mes? ¿Dos meses? No, hombre, 2 meses no creo. Si yo te conozco a ti de... por lo menos... Semana Santa, por ahí. Yo creo. Tío, puta, tío. Tío puta, tío. Venga ya, y me da, tío. Joder, pues no va tan mal. Joder, ya me he quedado sin... Me cago en 10, sin vida, tío. Venga ya, pero si estoy... Se estoy bloqueando, o sea, esto ya no es normal, tío. Ya no es normal esto, de verdad. ¿Pero qué me estás contando? Conmigo llevas 63 días, Tami. Muchas gracias. No, no, ¿qué coño? ¿Dos meses? ¿Dos días? ¡Hola, Gusple! ¿Qué tal, guapetón? Buenas tardes. Pobre Milucho. Vale, gracias, te da. Te veo pero que no te oigo, que estoy en un bar aquí en la playa. Joder, macho, ¿cómo os cuidáis, tío? De verdad, ¿eh? Nada, tío, gracias. A mí me gusta. Bueno, pues nada. ¡Hijos de perra, tío! ¿Dónde estás? Dale, 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 dale. Cuidado, gente. ¡Eh! ¡Ole! Vale, vale, vale. No, 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 sal de ahí. ¿Cómo está el marisco aquí en Galicia? Me cago en la mar, eh. Está carísimo, tío. Ay, no le he dado. Quieto, 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 quieto. Vale, vale, cuidado. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡No! ¡Mal, mal, 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 mal! Vale, vale, tranquilos. Tranquilos. Tranquilos que lo tenemos. Los cabrones. ¡Qué cabrón! ¿Pero qué me estás contando? ¡Levántate ya, por Dios! No, 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 no. ¿Cómo es tan cabrón? ¡Vamos ya a tomar por culo, tío! ¡Sí! Desde abril, Emi. Y en mayo conseguir afiliado. ¿Ves? Te lo dije. Que en abril o por ahí. ¡Hola, Rocío, guapa! Muy buenas. Muchas gracias por pasarte. ¿Qué tal lo llevas? Te lo dije. Digo, yo creo que en Semana Santa. ¡Oh, el Tiberi, por Dios! ¡Oh, por Dios, el Tiberi! Que yo no voy subiendo, se pone difícil. ¡Muchas gracias, guapetón! Para el sorteo seguro. ¡Hola, María! ¡Muy buenas! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias, guapo! Notas. Today of all days, I am to be wed against my will on this, the Queen's coronation. Hola, tío, bienvenido. Not to, but from. I could never love. No, ahí no puedo hacer nada. She deserves better. Ask I only this. Keep her in your thoughts. Pam 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 pam. Solo que me ha salido para recordar. Vale, vale. Ya, ya, si lo sé que estaba. Te me suscribiste 6 meses, tío. Y lo sé, lo sé. Ah, eres de Colombia también. Acá no se ve terrible este, sí. 2,5 bajos. De nada, María de la buena, tú tranquila. Muchas gracias a ti, guapa. A ver, seguirse todos ahí, chicos, hombre. Tami, no sé si sigues tú a María. Al Roy, Tiberi. Enrique, estás por ahí. Enrique, le llamo yo a Zombie, ¿sabéis? Que Zombie se llama Enrique, por eso le digo. Tami es la práctica. No me da tiempo, tú tranquila, Tami. Por eso te dije a ti de dar lleva desde que empecé yo aquí, y desde que puse las promos, el muchacho, vamos. Por eso es poco lo que le doy, ¿sabes? Tenía que darle más. Ya lo sé que a los dos. Gracias a mi zombie, tío. Eso es poco, tío. No tengo suficiente poder. No le nada, que sí que me estás diciendo algo, el Roy, lo sé. ¿Cómo te vas a acordar si hace media hora que te lo he dicho? ¿El qué? Hay que saltar por arriba con doble salto. Ok, vale. Un mando, una beta, tío. Te la da mi prima, la de Burgos también, ¿sabes? Que saltes por arriba con doble salto. Ok, voy para allá. ¿Por aquí? Ah, por aquí. ¡No llego! ¡No llego! O es por allí esto, o es por esta. Mira, aquí hay algo. Ya cuando estés en los primeros slams, te pondrás a mano con los regalos. Es así, es así. Vale, vale. Y desde aquí no podrá ser, desde aquí mejor. ¡Pero no me deja! ¡Ay, qué malo, macho! Yo creo que es por ahí, ¿eh? A ver. ¿Que sí llego? ¡Ole! ¿Qué me dice al Roy? ¿Pero qué me está contando esta pava? ¡Hostias! ¿Y ahora qué? ¿Please qué? Hasta allí. ¡Lugar oculto, tío! ¡Ay, madre! ¿Qué es esto? Aquí ni nada. Yo que speak English. I know, I know, I know. Oh my god. El único que se me ocurre, tío. Lugar de culto pone. Y dice oculto. Ah, lugar de culto. Ah, vale, perdón usted, ¿eh? Yo que sé. Lugar de culo ponía. Vaya tela. Hand painted? Could this have been a shrine made in your honor? I had followers. People flocked to my ideals to oppose Thelos. Echa el cigarrito que tengo por ahí pendiente, gente. Los humanos buscaron refugio aquí. Dete un cigarro. Came here when the city was attacked. They probably tried to reach out to you to save them. They were scared and desperate. Thelos wanted the world alone. Pero que esto es el club de la comedia, al Roy. We won't let it happen again. No, we will not. Y de soy minero. Dice, doctor, póngase serio haciéndome la terenoscopia esta. Yo me reía con Golun. Esto es normal que le pasa a Emi. Ya, total. Another anvil is close. Do you feel it? Dimitri Gaming Place. Hostias. ¿Es el ruso? Ese que del directo va genial, sí, Enrique. ¿Quién es este? You? Is that? Well, I... Yes, it appears it is. Are they worshiping you? I was... Tú tranquilo, Enrique. Cuando uno puede, se pasa, ¿sabes? Aunque estés aquí conmigo un ratillo, se agradece un montón, tío. No te preocupes. Faltaría más, ¿sabes? Yo tan agradecido. Agradecido. Que, por cierto, no te pierdas, Enrique. Bueno, no pasa nada, porque tú entras entre los candidatos del suscriptor. Lo que pasa es que si te tocara, a ver cómo me las apaño para llevarte un juego hasta allá. Bueno, ya hablaremos. Si le toca a alguien de Latan, ya se verá, a ver cómo hacemos. No, se lo puedo... Es que, a ver, se lo puedo pillar por Eneva. Le pillo un código. No, lo que puedo hacer, Enrique, es pillarte... Adolfo me supera, sí, Adolfo es que... Tela. Es que Adolfo es que para darle de comer aparte. ¿Sabes? Madre mía. No, lo que me puedo hacer es en Eneva y para Latinoamérica y de estos de PS4, de PS5, ¿sabes? Y tú me dices el juego que quieres, te doy eso. Bueno, ya veré, ya lo iremos hablando. Porque claro, la gente que le toque de latino, a ver, de Latam, a ver qué hago. Ah. Well, yes, it appears it is. Mañana ponen lo del extra. Ah, vale. I am a god. Gods are worshipped. Oh, I'm sorry. Let me know the next time I should drop to my knees. I did not mean it like that. But look, you're actually coño down here, not ruling from on high like. Ah, guay. They look happy. Nicolator_gamer dice la gente saludos, buena semana. Hola. Sí, mañana festivo, sí. Coño, no está. No está Tiberi. Hola, Nicolator. Ahí estás. Y Danaga, que ha terminado ya. Le vamos a colocar. Vamos a colocar. ¿A quién colocamos? A Soran. Ascaria. Un poquillo. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Bien. 2 años, y tú fuiste también uno de los primeros también, Enrique. De los que están aquí conmigo. Al tío, sí, tío. Totalmente, ¿eh? Vaya, tío. Teníamos que hacer una quedada, ¿eh? Un yunque. ¡Hola, Mujica! ¡Bienvenido, tío! Misión completada, toma ya. Muchas gracias por pasarte, guapetón. ¿Qué tal? Pues bien, tío, aquí estamos, ¿sabes? Dándole caña a este juego, macho. Hacer una promito, chicos, a Mujica. Ya solo falta por el OnlyFans. Sí, de pies voy a hacer uno. Sí, creo que es amigo, creo que sí. Amy bebiendo Monster. No, hombre, no. Nada de armaduras. ¿Cuál mejoro? ¿Esta? Oh, mira, esta es mejor, gente. Hostias, nivel 6 y tal. Entonces la que está es mejor que... A ver, ventajas. Oh, y esto curación. Recuperas una parte considerable de energía de tu ídolo cuando acabas que en combate. Ah, oh, qué bien. Trae para acá. Me hablaron de él. Está... No sé, es que no es un juego para todo el mundo, tío, Mujica. Está guay. No sé, a mí me está gustando, tío. No es un juego así, ¿sabes? ¿Y esto qué? No. A ver si hay algo por aquí. Y nada. Fortaleza se ha registrado, vale. Vale, entonces ya está, ¿no? Ya hemos hecho la misión esa, a ver qué misión nos toca. A ver. Su suelo, esta no. ¿Cuál es esta? Una madre ha pedido flores en la tumba de su hijo en el cementerio. Vamos a por ella. Vamos para allá. Ni nada más, ¿verdad? Vale, gracias al Roy. Vale, vámonos a casa. Coño. Aquí. Vamos para allá. Pues nada, tío. Vale. Oh, a 51 metros. Ah, arriba está esto. A ver. Míralo. Cementerio, niño. Ojo. Ojo que te ven. Mira, informa a la madre que te parió. ¿Y este pavo qué le pasa? Could you help me? Whatever you do, please do it quietly around here. I'm preparing the graves of fallen knights for the upcoming memorial. Before we go into battle, we remember. But who are you and what are you doing in this sacred place with this cursed artifact? I am sorry if the gauntlet troubles you. I am on your side and came to help the knights. Yes, yes indeed. The knights need every hand willing to help. Even yours. You see, most battlegrounds are now infested with wraiths. It's where the old emblems of the fallen rest. It would be dangerous to try to retrieve them. Perhaps you could prove your claims of alliance. Help us retrieve the emblems of our fallen comrades. Vale, ya tengo algunos. This is all I have. Thank you. I will make sure they reach their families. ¿Te costará 20 qué? Me dan 40 al game. Pues este yo lo llevaré pues, para más adelante al Roy. Con este, con el de que viene el otro. También que es el shooter. Con el Daimare, cuando nos lo pasemos. Con el Mortal Kombat, no sé si dejármelo venderlo. Cuando, para llevar todos. Para ver cuánto me sale la edición coleccionista, ¿sabes? Y lo mismo me sale casi gratis. Está todo pensado ya. Pero es que ya te digo, en octubre va a ser un día cada uno. Un día uno, un día otro, un día este, un día esto. O sea, o puedo hacer por la mañana, ya veré qué hago. Ya veré. Por la mañana jugaría uno, por la tarde jugaría el otro. Yo ya los tengo pillados al Roy, ya te lo dije, comenté. Los tengo reservados, tengo el siguiente que viene el día 22, que es el otro, y luego el Daimare. Yo en septiembre tengo el Starfield, que con ese vamos, quizá no me lo pase del todo. ¿De qué será el disfraz? ¡Ah! Mira, lo dijo... Lo dijo de dar, pero es sorpresa, Enrique. Es sorpresa. ¡Sorpresa! Es sorpresa, tío. Exacto, de Baltasar, ahí está. Ya lo ha dicho, macho, vaya. Sí, este año tengo para poder comprarme una careta. Me pillaré una caretita. De huevo. En el huevo del gato, Tami. Que hay un huevo, ¿no? Que se hace amigo del gato. De ese, me voy a disfrazar de ese. Pero ¿para qué lo contáis? No lo contéis. Vale, genial. Vale, guay. Del supositorio. Pero no jodas, tamija. Madre mía, ¿tú te crees que huelo culo todo el rato o qué? Huevo gameplay. Huevo. La madre que os parió, de verdad. Ya os vale. ¿Qué pensáis? ¿Que estoy todo el rato oliendo culos o cómo va el tema? A ver. Vamos a ver otra misión. Furia, caballeros caídos, Monsalar, subsuelo de tal. Vamos a ver esta gente. ¿De qué va? Digitales, sí. Anda, hostia, esto por aquí. A 400, 500, 600, hostias. Ay, este cofre, tío, ¿qué pasa? No lo puedo todavía. ¿Esto qué? ¿Qué es esto? They had no chance against the Queen and the Watcher. The Queen showed no mercy to those who resisted the word of Thelos, but she failed to remove them entirely. There were survivors, and look, they retreated to the mountains, underground, to here. The survivors painted these. Why? Did they not have better things to do? I think they did it for posterity. If they happened to... Tengo una misión, caballeros caídos, esa, el Roy. Nobody would remember their story. Sí que lo recuerda como un héroe. Ok. Cada día hace lo mismo. ¿Quién? No tengo más juegos, tío. Bastengar. Por aquí. ¿Y ese hombre que va con el colchón? Prisión. Hostia, ¿esto qué? ¿Por ahí abajo otra vez? Ay, madre. Hostia, ¿qué hago? ¿Me tengo que tirar por aquí o algo? Vale. Es por ahí abajo. Claro, exacto. Cada uno hace lo que quiere también, hombre. Que me has mirado el perfil de PSN. ¿Pero qué estoy diciendo? ¡Hola, Sergi! ¡Muy buenas! ¿Qué tal, guapo? Por aquí. Sí, de esos hay muchos que se los sacan así, tío. ¿Por aquí? Por aquí, por aquí. Hay mucha gente que se lo hacen. En Twitter hay muchos, pero vamos. Porque has dicho que cada día siempre hace lo mismo. ¿Quién, yo? Pero aquí no sé a qué se refiere. ¿A que hago lo mismo de que voy haciendo misiones secundarias? Ahora me hago lo principal. Hemos hecho un poco de todo, tío. He hecho... a ver, nada más empezar el directo me está haciendo el secundario un poco. Y ahora, principal. Pero esto no era así, es igual. Di lo que quieras, pero no sé a qué te refieres, al Robbie. Explícate, tío, no te entiendo. ¿Cómo que no es así esto? Ah, Juan, le dices. Ah, bueno. Hostia, otra vez a este. Pero ¿cuántas veces le voy a tener que matar? No, no, yo paso, que paso. Ya he matado 40 veces, tío. Siempre al mismo. Me voy para allá. Vale, esto es por aquí abajo. 200, 109. ¿Y no hay más? No creo. Yo solo he dicho que no había nada más. Que no perdierais que no perdiera el tiempo. ¡Ah! Ah, vale, pero bueno, yo creo que sí me dará tiempo de aquí al jueves, ¿no? A pasármelo tranquilo, tío. Echando nuestras 4 horitas. Anima. Cri, ahora eso voy a jugar yo ahora. Anime, a Fortnite. Claro que sí, no me verás jugar aquí a esto. No me vas a ver nunca jugar a eso, así que no te preocupes. Y además nunca juego a lo mismo, siempre salen juegos de todo tipo. ¿Tú te crees? Alucinante. Hola, Adolfo, bienvenido. ¿Dónde es esto? Ah, ya abajo, vale. Vale, vale, es por allí. Hola, Adolfo, bienvenido. No, no, quieto. Por allí. Yo qué sé, no sabía que no iban los puntos. No tenía ni idea. Espérate, que lo arreglamos. Pues nada, aquí estamos dándole caña. Trigger Fat, actualizar. Actualizar. Ahora luego ya te lo devolverá o Monita o te lo devuelve Juan. Actualizo. A ver. Propiedades. Actualizar. Ir del Fortnite, vaya tela. Ahora voy a jugar a Fortnite. Vamos. Tengo seguidores que juegan a Fortnite, tío. Vale, vale, le das, no, no, cuando tú puedas, cuando vaya. ¡Hola, Escaria! ¡Te tengo puesto, tío! ¿Qué opina Remy de que haya ganado Milena en las selecciones de Argentina? Yo qué sé, tío. No lo sé. ...99... No tengo ni idea ni quién es ese pavo. Yo no sigo eso. Yo no sé, no... Yo sé de aquí de España, pero de Argentina no tengo ni idea, tío. 61 por allí. A ver. Nah, Escaria, te tengo puesto por el otra pestaña, tío. Así que ahí estoy ahí contigo. A ver, tranquilo, chicos, que tranquilidad, exacto. Calmarse. No os preocupéis, que no pasa nada. Es que siempre igual, bueno, ya está, tío. Que ni nada. Hostia, esto es aquí, pero no lo veo. Devuelve los emblemas. Yo es que de Argentina no tengo ni idea, tío. Que no me jodas que salen otra vez. No, vale. Es que hay que conseguir. Ah, esto es 3 de 5. Anda, cojones. Y allí en el otro lado también hay más. Parece ser. Esto. Joder, parece que ser que hay más por allí, ¿no? A ver. A ver. Por allí tampoco hay nada. 203. Claro, exacto. El lunes, muchachos, tranquilos, todo. Todo por delante, exactamente. Vamos a empezar bien la semana, exacto. Por eso me he podido pasar, porque estoy... No te preocupes, Adolfo, tú tranquilo. Parece mentira que me lo digas, tío. Que no te preocupes, tío. Que cada uno tiene vida. Como si no podéis pasar porque no podáis, o yo qué sé, estoy con la novia. Yo qué sé, tío. Que no pasa nada. Si estuvierais trabajando, pues lo comprendo, y estudiando y todo. No os preocupéis, hombre, es normal. Yo haría lo mismo, tío. Bueno, es que yo si estuviera en el último trabajo, pues es que ni siquiera podía ni pasarme. Pues cuando puedas, Adolfín. Claro, tío. Hola, Ronon. No sé quién será ese, pero bueno. Tío, esto no es aquí, colega. No, esto no es una mierda. Hola, tío, bienvenido. No, por esto serán otras más adelante, yo creo, ¿no? Vale, Tami, aquí estaremos, guapa. Gracias, que se dé bien la cena. Manténnos informados. A ver qué vas a ir preparando. Vamos a viajar rápido. Vamos a viajar y que le den por culo a esto, tío. Vamos a hacer la misión principal y a tomar por culo. Vamos para allá. ¿Quién se va? Que aproveche. ¿Quién se va a aprovechar? ¿Adolfo también? Vale, a ver. Misiones. De las creencias. La de la esta no la puedo hacer. Así que haremos esta. Oye, un momento. ¿Y de las armaduras qué pasa? Esta es peor todavía. No, ¿y esta? Fragmentación. No, pero recuperación me baja un huevo. Y esta no te digo ya nada. Vale. Ah, que me he equivocado. Digo, ah, coño, Adolfo se ha ido a cenar también. Vamos. Por aquí. Me siento especial, dice. Qué cabrón. Por aquí. Un saludo a quién, a Elías. Un saludo a Elías. Digo, verás cómo me trolea. No tengo ni idea, el Roy. ¿Tú crees que yo tengo ni idea, algo de idea? O sea, lo mismo me habrá troleado, yo qué sé, tío. Como me la pela mucho, la verdad. Puede ser, exactamente, puede ser una, tú lo has dicho, puede que sea una trampa, pero me da igual. Aliados poderosos. Toma ya, otro trofeito. ¿Cómo vamos? Un 15% todavía. Bueno, ¿qué le pasa conectándose el chat, tío? ¿Otra vez va mal esto? Ah, vale, ahora. Ya tienes el tercer mapa. ¿Dónde estás tú entonces? Ah, genial. Te gusta más que el 2, ¿verdad? Es que el 2 entre... O sea, el 2 era todo cavernas y cosas. ¡Hostia, macho! ¡Joder! ¡Galicia! ¡Esto es Vigo! ¡Estamos en Vigo, chicos! ¡Viva Vigo! ¡Viva Lady! ¡Madre mía! Yo me lo estoy viendo por YouTube, vale, guay. ¡Qué fuerte, tío! Ya echa un cigarro. Hostia, hoy no he fumado casi apenas, ¿eh? Tengo aquí todos los cigarros, macho. Ya a partir del año ya voy a dejar de fumar. Ya me veréis aquí. O me fumo del otro, de este que estaba fumando esto. O sigue así. No, hombre, me gusta echarme ahora uno. Así me gusta de mí. O te pego. No, hombre, coño, no me pegues, joder. Pero ¿qué te pasa, tío? Nosotros en los años 90 nos pegaban, pero vamos, palizas. O fumo así con este y ya está. Yo también te pego, venga, ya los dos contra mí, ¿no? Bien, Emi, bien. No, ya a partir del año, ya cuando vengamos a 2024 ya voy a dejar de fumar. Ya me veréis fumar. Bueno, menos, bueno, fumar, que no. Ya lo voy a dejar. Seamos tres, va, pero bueno, ¿qué pasa? ¿Tres contra uno? Pues mierda para cada uno, ¿no? Vámonos. ¿A dónde hay que ir? ¿Vaya? An anvil must be nearby. The gauntlet resonates with it. ¿Esto qué es? Kendra said you could use my help. Yes. Not that it pleases me to require the services. Creo que me deja de fumar. But there are things that can save many lives. ¿Qué quieres que haga? What would you have me do? First, we could use some firepower. A caravan had an accident down by the tithe road a while back. Find some of the essence barrels that fell into the quicksand next to it. After all that exposure to the heat, the essence will have become volatile, explosive even. Perfect for us. Then we have a spy of sorts in the. Te pide cosas secundarias que se pueden hacer de camino al principio. Vale, guay. There's instructions for contacting her. Vale, guay. 3 manuscripts, 3 nights, 3 words. Hola Larino, buenas, bienvenido o bienvenida. Ya te lo sabes de memoria, claro, normal. Ayer lo hiciste, claro, tío, si vas más adelantado que yo. Y tú que juegas más por las noches y todo, pues claro, es normal. No, pero yo voy a tomar unas pastillas que las mandan y todo de dar. Hay unas pastillas que te las tomas. Bueno, dicen, ya veremos. Hoy no, hoy es Ramón García. ¿De qué trata este juego? Pues un hombre que se encuentra un brazalete y tiene poderes. Tenemos que salvar a la gente esta, que tiene, hay demonios, hay bichos guarros, ¿sabes? Y tienes... Hay también pastillas para las pajas. No, para eso no hay, tío. Pero eso es bueno, ¿sabes? Eso es bueno, tío. Pero bueno, eso te lo dirán, ya lo verás. Entonces tenemos superpoderes. Podemos casi volar. Hacemos así, casi volamos. Y tenemos muchas cosillas por hacer. Montañas del oeste. Ahora estamos en Vigo. ¡Viva Vigo! No hay cuánto llegas a 40. Ya se te pasa. Sí, exacto. Se ve interesante, sí, a mí me está gustando. A mí la verdad que me mola. Está guay, está bien. La fiesta es necesaria, como dice Emi. O te vuelves un ogro. A ver, normal. Hay que despejarse de vez en cuando, hombre. Vale, ¿y para dónde hay que ir ahora? Vaya. Viste los páramos. Pues soy un ogro. Soy un ogro. ¡Hostias! No, esa no es. ¿Qué han hecho aquí con el paraguas? Vale. Ya he llegado. Cuando llegues tú a los 40 nos avisas qué tal fue. Ya te digo. Yo no digo nada, dice, ya me lo ves. Emi ya lo sabe. Ya ha llegado. Yo sí. Yo ya, bueno, la verdad que no sé ni lo que es eso ya. ¿Qué te quiere que te diga? Antes, buah, no veas. Más que un mono. Pero ahora ya. Yo no sé, ya ni siento ni padezco, tío. Ya solo la... Yo ya, vamos, pamear y ya está. Ahora, con la crisis de los pre-50 no puede ser, Lady. Y Ciri que Emi. Hombre, si Ciri se pone a... ¿Sabes? De panza para arriba, pues entonces habrá que hacer algo. Pero, ya ves tú. No es el caso. Aquí hay uno de estos. Aquí hay uno de estos. ¡Hostia puta! Están arriba, ¿no? Míralo. ¡No! Que ya me he caído. Bueno, no pasa nada. ¡Ahí va! No llego, no llego, no llego. Vale, tributos. ¡Ay, no he llegado! No, entonces será por aquí, ¿no? A ver. Vale. ¡Toma! A tomar por saco. A tomar por... ¡Hostias! Todas las piedras por ahí. La que hemos liado, niño. ¿Y dónde está la misión? Por allí, gente. Vamos. Vamos a ver qué hay. Estaba mirando y no veo que tengan pensado sacar parche. ¿De cuál? ¿De este juego? Buah. Nos lo vamos a tener que comer así. Que te has pasado como te ha pasado a mí, al Roy, con el de Guardianes de la Galaxia. ¿Tú te crees un puto trofeo, tío? Sin poder sacarme el platino, tío. Con las ganas que le... como... con lo que me gustó ese juego, chaval. Y al final me jodí con... vamos. Pues no es el único, ya, sí, me imagino. Tengo un gafe. Pues a mí me pasó, me pasó eso. Ya te lo comentaré, pero vamos, que ya te digo que por las mañanas no suelo jugar a este. Y es que, vamos, no suelo jugar a nada, la verdad. Hasta que no llegue mejor tiempo, no voy a jugar a nada. Me pongo en el salón y veo algo de serie, que estoy más fresco que aquí. Iba a jugarme al del... ¡Calla! Es verdad. Bueno, pero creo que los he borrado todos, ¿sabes? O he dicho, ah, paso. Iba a jugarme a este, tío, a Darksiders de Genesis. Porque es que este ya me cansa, tío. Ya me canso ya con este, ¿sabes? Yo voy a acabar con callos al final. ¿Pero qué estamos hablando? ¿De jugar o de las estas? Por la mañana 2 horas solo. Ya, si yo también juego por las mañanas 2 horas. Pero aquí hace mucha calor, tío, no aguanto. De jugar, coño, porque me toma. Yo qué sé, tío. Nos estamos aquí liberando todos. Pues digo, será algo que tenga el chaval. Nos estamos sincerando, tío. Yo qué sé. Qué largo, tío. Lo tengo en YouTube yo, ese. Y lo tengo en Steam. Pero es que luego estaba viendo el del hombre lobo que subimos. ¿Te acuerdas de dar tú ese de ese juego que se transformaba en hombre lobo y luego en lobo? Había 2 transformaciones. Y ese estaba ahí, tío. Y dije, hostia, chaval, este tengo ganas de jugármelo. Está en el premium. Y dije... y me lo estaba descargando. Pero ya he pasado. La verdad es que no. Dice, qué hijo puta. ¿No te acuerdas de ese juego de que había un hombre? Coño, que estaba nuestro amigo el otro, el que empieza por Wolf. El del lobo ya lo tengo planeado, el Wolf. Sí, exacto, el de Wolf. Es exacto, ese es. Ese tenía ganas, tío. Que no, que no. Ah, no te acuerdas. Bueno, voy a echar un cigarro. Es el mismo. Luego estaba también viendo el de los vikingos, también al rol, y digo, hostia, también tiene pinta de estar guapo este juego. Tenía pinta de ser como Diablo, también. ¿Y aquí qué pasa? Ah, mira, aquí hay algo. Un diario. Este Darksiders muy largo. Hostia, tío, pues no sé. Mira, aquí hay algo. Yo no lo recuerdo. Pero me lo tengo pasado de... ese me lo compré en Steam. Ese sí que me lo pillé en Steam. ¿Y aquí qué hago yo? Aquí no puedo hacer nada. Ah, los trofeos y la historia. Coño, que es que aquí no hay gente. Otro diario, un sacerdote. The road to the mine is dangerous. It's filled with wraiths, as if Thelos couldn't control them. I told you, the wraiths have become aggressive. How else can we trade with the... Me tengo que jugar macho. Los DLCs del Spider-Man, tío. Y jugármelo en la versión de PS5 también. Esa es otra. Claro, pero es que están a 20 pavos. Y el juego actualizarlo a PS5 te cuesta otros 10. Ya lo sé, eso me han dicho, que es obligatorio, tío. Que lo juegue antes de que venga el 2. Que si no, no me voy a enterar de muchas cosas. Así que estoy a ver. Cuando cobre, pillármelo. Ya veré. Bueno, voy a mirar a ver. Misiones. ¿Ya se puede hacer alguna misión secundaria más? Los secretos de la ruta de los tributos. Vamos a hacer esta. Sí. Casi juegos enteros. ¿En serio? Ah, mira, ya hay algo. Aquí hay algo. ¡Oh, erudito! ¡Toma ya! ¿Y este? Obtén 3 objetos de historia. Vale, guay. Pues ese es el que tengo yo ganas de pillarme. El Spider-Man. Y así me lo juego por las mañanas, tío. Pero tendré que sacarme el trofeo. El platino otra vez de nuevo. Por eso estoy esperándolo. ¿El cual? Spider-Man. Pero me lo tengo que pasar aquí en PS5 otra vez de nuevo todo, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues nada, lo jugaré otra vez. Dos en PS5. Y Morales 4 más. Toma ya, chaval. El Mike Morales está en el Premium, tío. Pero el otro, macho, no lo han sacado. No lo han puesto. Qué capullos. I'm sorry. If the name of the knight was Roderick, in Roderick's manuscript, you need the 8th word, as there are 8 letters in Roderick. Fine, I'll play along. ¿Cómo que si salto las historias? No, tengo que seguir hablando con ella. Oh, I see. It's you. Have you come te refieres de los otros, ¿verdad? De los Spider-Man. Lo tengo. I have it. Good. Good. The first one. Vale, vale. Give it to me. The second night. And the last. Quick. Ever. No, wrong. Are you one of them? Or no. Perhaps you are simply slow. Go. Try again. Is this charade really necessary? Let us go. Vale, ahora sí, ¿no? ¿O qué? No, me sigue saliendo. Oh, I see. It's have you come back? I need more help. But surely even a child could. Fine. Este tiene pinta de estar guay, de molar. No sé, yo no lo vi por encima un poco también, pero no sé cómo tampoco. Tiene pinta de molar, tío. ¿Y esto qué pollas hago? Venga, vete al carajo ya. Vete al carajo, tío. Que te den por saco. Paso de estar ahí. Ya. Que nada. Recupera los barriles de esencia. Obtén información del caballero espía. Y encuentra un lugar seguro para el campamento del asedio. ¿Has hecho tú esta misión? Que no sé. Me dice que siga hablando con ella todavía. El mapa. Aquí. Los secretos de la ruta. Mira, aquí tengo otra. Tarea. Espectros en el camino. Voy a coger esta. Que está aquí al lado. Anda, ¿qué ha pasado? Esta misión no es de esta. Es del nombre del principio del mapa. Ok. ¿Y esta por qué no me deja cogerla? ¿Qué ha pasado? ¿Es esta? Sí. ¡Jerónimo! Camino principal. ¿Eso qué pasa? ¿Que se han bugueado? ¡Coño, es ese! Vale, ¿y ahora qué? Tengo que matar a esos también. Vale, fuera. ¿Ya está? Sí, creo que ya está. Dile salud de que has derrotado a los espectros. Vale, guay. Ve, me gusta ir a mi bola. Yo voy mirando, voy para allá, voy para acá. Pues eso es lo que me mola a mí. Cállate ya la boca, que eres un pesado, tú. Sacerdote, ven aquí, campeón. Ya está hecho. Ya, ya lo sé. Pero has visto, ¿te has dado cuenta cómo fue de bien estos días atrás, tío? ¿Te has dado cuenta? A ver. Y qué gracia me ha hecho el del Fortnite, pobrecillo. Que siempre traigo lo mismo, dice, será cabrón. No, vamos a echar esta. Esta. ¿Y esta de caballeros caídos? Sigue igual. ¿Se refería a ti? Venga ya. A la discusión. No, no, el pavo ese que me ha dicho a mí que siempre estoy jugando yo a lo mismo, tío. No, me refiero a vosotros. Me refiero al chaval. Chaval o chica, no sé quién sería, que ha venido. Nos dijo a la discusión. Ah. Toma ya. ¿Y esta dónde la puedo poner? ¿Aumenta el ímpetu de que generas? Vamos a ponerla ahí. Exactamente, Lady. Mira, voy a copiar el mensaje. Como si... Hay peña que juega todos los días al mismo y la gente no se queja. Es verdad, es que es así. Es verdad. Hay solo exacto, es que hay streamers que solo se dedican solo a un tipo de juego. Eso es verdad. Nada, no sé cómo va esa misión, tío. Voy a coger esta y me voy. No, pero eso que me ha venido el chico ese y me ha dicho que si no juega Fortnite. Digo, sí, voy a jugar. Ahora voy. Oh, mira, aquí hay otro de estos. Otro diario. I spotted the traveling vendor. You have some tributes, right? Totalmente, Lady. Totalmente. No quería decirlo yo, pero al final lo has dicho tú. La verdad. Hola, bonita, guapa, buenas tardes, buenos días. Jacinto. Jacinto Benavente. Hostia, ¿qué es esto, tío? Solo falta que venga alguien a decir que el Fortnite es mejor que... Buah. ¿Cuál es ese? Lady. ¿El de Abby Dyling puede ser? Ah, Bladders online. Ah, ya, ok. Este no lo llega a jugar yo tampoco. Dice la gente que está muy bien, ¿eh? Pero no lo he llegado a jugar. De nada, monita. Teacher told me, but they stole it. But then he also said there was a reward for people who worked hard, who did the unnamed proud. Mira aquí más de esto. We're told we work for Thelos, but who is Thelos? What God would subject their children to this life? Maybe they're too powerful, so big. Es un no que stock skill. Ah, a ver. No sé, no he llegado a verlo. O sí lo he llegado a verlo y no me acuerdo ahora mismo. La furia... Es que no, esta es la furia del centinela. Y entonces tenemos... ¿Esto qué es? Los secretos de la ruta de los tributos. Los mods del mapa. ¿En serio? Joder. La furia del centinela. Vale, esta es jodida. O sea, que salen dos misiones del centinela. Míralo. Tenemos dos misiones del centinela, tío. ¿Y esta? Es que me voy aquí y no te la activa. Te activa esta. ¡Ah, mierda, tío! No me jodas, no, es que eso no lo entiendo. Bueno, va, habrá que seguir para adelante. Vamos. As I told the others, the gates to the city are closed. Move along. What? Why? We suspect an imminent surge of... Alroy, se van las misiones y sigues adelante. We're supposed to do something about it, but the fires are still not lit. Vale, vale, ok. No, hombre, no es que te corrijan, sino no sé, tío. Habrá sido un malentendido. ¿Dónde están en esa residencia? Pues Juan me corrige, dice. Vaya tela. ¿Dónde está? Vale, entonces ya está. Vale, vale. Informa, suma esa de nada. Toma. Bueno, ya están con esas... Con las piedras estas, ¿no? Otra vez. Esto es lo que dices tú que te... Esto es lo que dices tú que te ha bugueado. Las piedras estas. Al Roy. Nada, pasar ya del tema, dejarlo. Oh, mira, ya hay un yunque. Ah, eso no. Los cristales del guante, lete. ¿Qué cristales, tío? Las mejoras de cristales. Ya te la puedo hacer. Ahí, clase 3. Ah, que dice que tienes 3 clases para... Eso se me bugueó, hostias. Eso está. Vale. Tengo todos los cristales y no me sale. Y no me dio el trofeo. Joder. Pues vaya tela, tío. Si coges todos en historia menos 4. Ok. The heartlands of the kingdom of the sun. These were once lush lands. Not anymore. The mining of the essence has changed everything. Vale, guay. Y esto de la barra de ímpetu también se puede desbloquear ya, ¿no? Vale. Cuando te golpean el enemigo, atacante recibe daño. Salud al máximo. No, viaje rápido no. Vale. Pues venga, va. Antigua ruta comercial. Ah, ok. Coño, girasoles, tío. ¿Cómo les gustan las pipas aquí a la gente? Hostia, ¿y esto qué? ¿Qué coño es esto, tío? Ni idea. Es que no sé cómo están, tío. Espérate, verás. No estoy aquí. Esta es la misión principal. Esta, dices tú. Voy a marcarla. A ver qué es eso de allí. Ya, eso iba a hacer la principal. Uy, hostias, con ese no puedo yo ni de coña ahora, ¿eh? Con ese de ahí. No sé qué nivel tengo yo ahora, por ejemplo. Tengo un nivel 5, hasta que no sea el nivel 6, nada. Ya que dices que quieres hacer lo secundario. Sí, un poquillo. No hacer todo principal, ¿sabes? No, digo, a ver, por lo menos que me dé tiempo a terminarme el juego, ¿sabes? Lo más básico. Dejarla acabada aquí al jueves. Es lo que quiero. ¡Hostia! Vale, ok. ¿Dónde ha ido el capullo? ¡Hostias! Que ya me ha matado. Ya me ha matado. ¿Alguien? En Twitter la gente no sé qué le pasa últimamente. ¿Cómo que se ha guardado un tuit tuyo? Un tuit tuyo se ha guardado. Este calor les afecta a las neuronas. ¿Cómo que se ha guardado un...? No entiendo. La gente que les pasa. Que se han guardado un tuit. O sea, yo no sé qué ha pasado ahí. Que alguien se lo ha guardado. ¿Y por qué, tío? ¿Qué pasa? ¿Que les gustas o qué? ¡Hostia! ¿Quién es este? ¡El espinoso! ¡Venga ya! ¡Toma por culo! ¡Espinete! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Que pusieron del trofeo, Bug. Y se lo han guardado. Ah, pues alguien que le ha hecho falta. A mi mamá le guardaron una foto de sus piernas, así que no te sorprendas. Ah, es verdad, sí, esta que se ha hecho el chaval con su... en la piscina suya, ¿no? Que le he puesto yo, digo, disfruta, tío. Sí, hombre, sí. ¡Hostias! Pero ¿para qué? Pero madre mía, vaya tela, entonces ¿cómo hemos llegado? Se han guardado lo del tweet del trofeo bug. Pues vaya tela. ¿Qué quieres que te diga? Ya les vale. Ahora le he dicho yo al chaval, digo, coño, Dios, disfruta, tío. Estaba ahí en la piscinita. Artefacto. Cauce del río. ¿Dónde está haciendo spam? Joder. Vale, templo del camino. Pero es que es verdad. A que me lleva otra vez donde la pava esa, verás. Míralo, como lo sabía. Donde la pava está otra vez, tío. Vete a tomar por culo. Oh, I see. It's... Have you come... No tengo, a ver. La primera palabra tendremos que hacerla así. Lidera. Perdido. Abandonar. ¡Pues vete a la mierda! ¿Pero qué misión es esta, tío? 3 cuentas asociadas. No sé si era el mismo usando multicuentas. Ya para qué lo quieren, madre mía. Pues vaya mierda misión. Ahí se queda la misión, tío, te lo juro, eh. Si no hay mis... Que se vayan a tomar por culo. Objeto de misión, mira, ahora. Os me la ha dado. Sí, ahora sí, coño. Hija de perra, que te pego un puñetazo así. Te reviento. Desgraciada, vámonos. No sé si era el mismo usando multicuentas. La gente que se aburre ya, de verdad, eh. Yo no sé, tío. Por joder la pava, ya no saben lo que hacer. Aquí hay algo. Vale. Artefacto obtenido, bien. Si son las 8:40. ¿Cómo se me ha ido el tiempo hoy? Un inglés esperando en su canal de YouTube. Joder, ¿en serio? La gente de verdad. Pues sí, al Roy se ha ido hoy rapidito, tío. Hemos estado hoy entretenidos bastante. Hemos pasado buena tardecita. ¿Sabes qué? Me he pillado al Roy. Me he pillado una tele, tío, por Movistar. Y la tía me quería meter lo del fútbol. Digo, si yo no veo fútbol. Digo, si más que nada era por mi padre, el pobre, cuando estaba con nosotros. Una tele de 42 pulgadas, 4K, Smart TV. Digo, tenía pensado en comprarme la tocateja. Dije, coño, pues mejor me la compro en Movistar. Yo la tengo casi nueva. La compré expresamente, claro. Para... Ah, tú para jugar. No, yo es para el salón. Pero digo que la tía me quería meter el tema del... ¿La has visto en Twitter, fijo? Pues puede ser que la haya visto y no me acuerdo. Me quería meter lo del fútbol, tío. Pero digo, si es que yo no, es que no lo veo. Si muchas tardes, digo, yo soy más de lo otro, le he dicho, digo, yo soy más gamer. Dice, ah, dice, también tenemos consolas. Digo, no, no, ya no quiero más consolas. Es una Samsung, no, yo es una LG me he pillado. Pero no sé cuándo me va a llegar. Ya lo veréis por... haré la foto por Twitter. La tengo aquí para jugar. Ah, pues mira, tío. Pero a mí ya... no te la regalan, pero bueno, la pagas. Creo que voy a pagar 8 euros o algo así al mes, ¿sabes? Y me merece la pena, tío. ¿Fototeta? ¿Fototeta? ¿No fototeta? Voy a echar un cigarro. Exactamente, fototeta. A ver, ahora que dices lo de la fototeta. ¿Has visto la Amaral, tío? Que se ha sacado ahí las... Madre mía, no sé si la habréis oído, lo de la Amaral. Y se la has visto, ¿eh? Yo también, tío, digo, hostia. Y estaba diciéndome algo mi madre y yo, calla, calla, que hay tetas en la tele, coño. Cuando hay tetas en la tele no se dice nada. La vivo rosa, tío, no se puede hacer eso. Cuando se salen tetas, se ven tetas. Pero se veían los pezones. Claro. Ay, madre, de verdad. Qué fuerte, tío. Onda, ¿dónde coño estoy? ¿Qué ha pasado? ¿Que se ha bugueado esto o qué? Ah, no, coño. Y ahora me dice que es por allí otra vez. Me están tomando el pelo, ¿a que sí? No, calla, que es por aquí. Hostia, pues es por allí. Digo, es que ya ha habido varias. Pero todo con la cosa de que los cantantes así, pues en el escenario se quitan la camiseta y tal, pues ellas también quieren hacer lo mismo, por lo que he entendido. Digo, coño, que lo hagan. Vamos. Si eso no hace daño a nadie, pues no lo hacen de las playas. Madre mía. Vas a la playa, tío, y madre mía, y dices, vaya esta, y vaya esta, y vaya la otra, y vaya, me cago en 10. Si por ver no va a pasar nada. A ver. Joder, pues si está aquí en el mapa, me pone aquí, colega. Esto se ha quedado aquí, gilipollas. Sí, de Gelator, sí. Son muy exagerados con la desnudez. Es verdad, y Instagram tampoco te deja poner fotos, pero porque las pueden coger y hacer algo con ellas o algo, digo yo, ¿eh? Entonces yo creo que lo harán por eso. No saben ni qué hace ya del juego. No sé, es que no sé. Es que me está poniendo el mapa que está por un lado y luego me dice que está por el otro. No sé. A ver si va a ser aquí. Un lugar seguro. Esto va a ser aquí. Arenas movedizas. ¡Oh! ¡Arenas movedizas! Objeto de misión. Recupera los barriles de esencia. ¡Hostia! ¡Es miel tetilla! ¡Madre mía! ¿Y qué pasó? ¿Que me ahogo aquí o algo o qué? Cabrones. ¡Dejadme en pa' allá, hostias! El cosi ya de estar sentado. ¡Qué cabrón! Pues ya sabes. Mañana juega España, a las 9:30, chicos. ¿Y ahora qué hago? ¡Hombre! ¡Serlo! ¿Qué tal, guapetón? Buenas tardes. ¿Qué tal, tío? Muy buenas. No. ¿Y ahora qué hago aquí? Ah, no, pensaba que venía a todo. ¿Qué tal, guapetón? ¿Qué tal lo llevas? A mí la barriga de tanto reír. Pero no te rías, capullo. Que queremos un hijo tuyo. Que sí, que es aquí, pero no sé lo que... Encuentra un lugar seguro para el campamento, me dice. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué campamento? Ah, vale, me falta allí, ¿no? Algo, o no. No sé. Por ahora todo bien. Me recuerdo que una vez en YouTube puse un comentario de que si me daba corazón y me dijo: te daré bloqueo si continúas. ¿Qué agresividad tiene la gente? ¿Cómo? ¿Pero por qué? Mira, aquí hay algo. ¡Que busque barriles! ¡Pero cógelo! Un artefacto. Busca más barriles de esencia por donde estabas. Vale, guay. Se lo pedí y va y me amenazó el soplagaita hasta que se completa la secundaria. Ok. Pero... A mí el otro día me borró un comentario YouTube, tío. A un chaval se lo borraron. No sé qué puso, tío. Y se lo cogieron y se lo borraron, ¿sabes? Pero si es que aquí no hay nada. Es que no veo si está completada la de los barriles. No, me sale... Me pone: recupero los barriles de esencia. Encuentra un lugar seguro para los campamentos. Obtengo información del caballero espía. Pero es que ya no me sale nada más. No hay nada más aquí. Esto es muy raro, tío. ¿Está borroso? ¿Cómo lo estás viendo? Si lo tengo puesto a 1080. Pues es que hay que coger, creo que eran 3 barriles. Pues como no sea, yo que sé, no hay nada aquí ya. Aquí no hay nada, tío. Ni 3 barriles ni pollas. Yo que sé. Que se les den por culo, ¿sabes? Nada, tío, que no lo veo. Es que no hay nada. Mira, que le den por culo, tío. Me voy a la misión principal, ¿sabes? Es que no lo entiendo, de verdad. ¿Y esta qué? Esta es de los centinelas. ¡Hola, Miguel! Buenas tardes. Bienvenido, tío. Muy buenas. ¿Y esta qué es? La furia de... Mira, es que hay 2 de centinela ya. Me voy a la misión principal. Venga. A tomar por culo, tío. No sé, no lo veo. No veo nada ahí. Esta, me piro. Me le den por culo. Estoy aquí haciendo el gilipollas, tío. No veo nada. ¿Qué tal, machote? ¡Feliz lunes, tío! No, la de centinela no. Hasta que esté más... Ya, esa ya lo sé. Esa quizá lo mismo lo hago fuera. No, esa lo mismo la hago fuera, ya veré. O cuando me pase el juego. Lo mismo te pasas el juego y... Bueno, ya me lo dirás tú. Si se puede hacer todo otra vez de nuevo. O sea, de nuevo. Te puedes hacer las secundarias que te queden. Templo del camino. Ya volveré. Porque es que no lo veo, la verdad. Que le den por saco, tío. Ya volveré, sí. No, si en el mapa tengo que viajar hacia allá. Ah, solo sabes que se pierde solo una. Ah, bueno. Vale. Pues bien. Vamos. Buceador, 7, una polla. Vete al carajo, tío. Montañas exteriores. Vale. Aquí hay algo. Vale, otro artefacto. Y aquí hay algo. Joder. Joder, ¿no? No los lleves allí todo el rato. ¿A quién? ¿Y esto? Ah, vale, que le venda a un vendedor. Vale, guay. Ok, pues nada. ¿Y por aquí hay algo? Allí un cofre. ¡Oh! ¡Una polla! ¡Hombre, mente! ¡Muy buenas! No, no, vámonos. Y sigue esto sin funcionar. Cago en la leche, tío. Para. Aceptamos. Actualizamos. Actualiza. Vale. Ya estamos, tío. A ver si se recupera. Hay que subir a un palacio a ver una... O no seguirás la historia principal. Ya, estoy en ello. Que era por aquí. Hola, mente, ¿qué tal, guapetón? ¿Qué tal va todo, tío? Allá debajo hay algo. No, tío. Me cago en 10, que había algo ahí, colega. Buah. Aquí había algo. ¿Qué tal, mente, tío? Espero que esté todo bien. Joder, qué putada, me he caído. Buah. Pues nada, vámonos. Saludos, tío. Residencia de ancianos. Donde vamos a ir todos. Mira, allí está el mercader. Paseando por tus dominios. Ya ves tú qué dominio, mente. Gracias, tío, por pasarte. Comerciar, marcharse. Yo ya tengo de irme, ahora te guía Juan. Si me guía Juan, dice. Te dejo en buenas manos. Vale, Arroy, que vaya bien la noche, tío. Un saludo. Nos vemos. Vender. Esto no. ¿Esto qué es? Anda. No hablen más de mí que os escucho. Que no, hombre, que antes te lo hemos dicho. Porque ha salido del tema de los platinos, tío. Y sabes que los platinos a ti te molan. Una antigua. Esto también. Vender todos los artefactos. Vale, lo ponéis. Oh, qué bueno. Tributos de... Mira, bien. Obtén 10.000 de tributos. Bien, qué bueno. Para decirme lo que quieras. Que no, que tranquilo, hombre. No te lo tomes a mal, tío. Yo te iba a poner a parir, dice el mente. Qué cabrón. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale. Aquí ni nada. Aquí está tapada. Venga, va. You are that unnamed with the cursed relic. If you've heard about me, then it makes things easier. What is going on with the fires? The city is blocked and the people could be in danger. Don't tell me what I already know, Cursebearer. Velos's rage is upon us. There are wraiths everywhere, and we cannot reach the eternal shrines. We enlightened are not the same as you. We are too important to die. Pathetic, incompetent coward. Adiós. The people are in danger while you do nothing. How do we light these fires? Tell me. You would light the eternal shrines. Well, why not? After all, you can be useful. Shorten your sermon, priest, or I might really curse you. Find oil in the storage room upstairs and use it on the shrines. It will attract the wraiths away from the city. Now go if you must. Vale, guay. Ay, Dios. Busca aceite en las habitaciones del piso superior de la residencia. Vale, guay. Vamos. Velos only listens when we can pray in peace. Que ni nada. ¿Qué es esto? Vale. Vale, más dinerito. Sí, algo por aquí. Vale. Well, we weren't looking for this, but interesting. This is about a priest who broke the rules. What could a priest do to fall from grace and be imprisoned? Vale. Encuentra sacerdote encarcelado. Bueno. Aquí no hay nada. Many people have perished in that crater right behind me. A huge wraith lies there. Whoever comes too close falls prey to it. Surely. No one will ever be able to shatter such a creature. Vaya. Ah, mira. Bueno, sabía yo que había algo aquí. They should have remained where the queen dropped them, on the fringes of civilization. I have consulted the scripture. Almighty Thelos declared them a neutral entity in their holy eyes. They were tolerant and benevolent. And how did the knights repay them? They rose up against the sun god, trampling on their magnanimity. The queen's... No llego, no llego. Sí llego. A shame then she did not finish them all. They will cause naught but chaos. Ruin. This oil, it's mixed in with essence. Will this attract the wraiths then? Qué bueno. Not sure where, but yes. I can see this working somehow. Esto por aquí. Mente, ¿qué tal llevas el calor, tío? No sé si se habrá ido ya el muchacho. No, mente. Bueno, tú también, Sergi. ¿Qué tal llevas el calor? Lo he metido a la butaca el calor. Qué cabrón. Lo llevo que ya es mucho. Joder, es que tela. Yo con el aire acondicionado no te... La verdad es que no te enteras, tío. No. No te enteras. Lo que pasa que, claro, por las mañanas aquí, tío. No, yo no puedo, no. Es que no se puede, tío, estar aquí. La verdad. Esto ya está. Con un ventilador, ¿verdad? Así estaba yo hace ya años, antes de tener el aire, tío. Con un ventilador, pero es que solo no hace nada, tío. Ah, por allá hay otra. A las 10 de la noche me marcaba 41 grados. Joder. Chaval, flipas. Pues eso ya es mucho ya, ¿eh? Artefacto. Por allí. Hostia. ¡Hombre, Warrior! ¡Devastar Warrior! ¿Qué pasa, guapetón? Buenas tardes. Pero llevo a las 15, que salgo del curro y tengo 30 minutos de andar a mi casa. ¡Hostias, Miguel! ¡Y no tienes coche, tío! No tienes coche, chaval. Hola, Wario, buenas tardes, tío, bienvenido. Joder, ¿dónde está esto? Allá. ¡Ay, madre! ¡Tía, que se le cura! ¡Cabrones! Cago en la verdad. Sí, la ITV pasada y batería de inseguro. ¿Cómo? Sin ITV pasada. Hostias, ¿en serio? ¿Qué tal, Wario? Gracias por pasarte, tío. ¿Cómo que sin ITV? Así. Tengo yo que pasarla al mío el mes que viene. Tuve que dejarlo por estar en paro. Hostia, tío. Me tuve que meter en el congelador, sacando todo lo congelado. Al día siguiente descubriendo que pertenecía al siglo IV a.C. Hostia, chaval. Es que no veas el calor, tío. Me cago en la mar. Ahora tengo yo que hacer la ITV, tío, al coche. Pero vamos, este... ¡Hostias! Azotacolas. ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero cómo pueden ser esto? No, no, vámonos de aquí corriendo. You sound curious. Humans are consistently surprising. Vámonos. Por allí. Me he quedado que si te coge el capitán. No veas, macho. ¿Y aquí qué? ¡Espinoso, otra vez! No jodas, que yo no tengo fuerzas para matarlos. Correcto, vámonos. Me van a poner, no veas, el hocico. Me lo van a partir, tío. Por aquí. Joder, tío, se ha hecho el mapa más grande. ¡Mira, mira, mira! ¡No! ¡Qué hijo de perra! Me iba a mandar al carajo. No, no, me iba a dar un tesoro de esos escondidos. ¡Qué hijo de perra! Bueno, da igual. Más perdidos de la guerra. Dale caña. Ya está. Pues yo tengo hasta el 24 libre del curro. Por fin puedo catar la Play de nuevo. Muy buena, Miguel, tío. Tiene más vacaciones que un ministro. Macho, a disfrutar. Di que sí, tío. Vale, vamos. Vale. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Oh, me haga pollo! Corro solo 10 días al mes. Ah, bueno, esto está bien. Pero bueno, algo es algo, tío. Algo es algo. Vale, fuera. Si tienes para tus cosas, Miguel, para tus vicios y tus cosillas, para pagar las cosas, pues ya está, tío. No está mal. Vámonos. Claro, por eso, tío. Pues entonces está bien. ¿Qué es esto de ahí? Ah, no hay nada. Vale. Dime, jodida, a ver. Coraje, las 9, vale. Coraje, ¿cuánto llevamos? 3 horas ya. Bien. The eternal shrine shall distract the wraiths for the city. Why are there so many wraiths anyway? And so vamos a echar un cigarro mientras. Always like this? No. If I may correct your ignorance, the wraiths are attracted by the gathering of essence. It happens every year for the essence blessing ritual. It is our role to light the. Ahí va, ¿qué pasa? Enlightened. What do you want, insolent? Can't you see I was speaking? But it's the city. Wraiths are at the door of Lethesta. They're calling for help. What? Damn it. We have to help. Wait. What do you want? I have to go. Take this. These are the robes of the Holy Guards. They hold great power. So you can be useful then. Go, insolent. Oh, qué bueno. Me ha dado algo, míralo. Protección del predicador. Al ataque. A ver, ¿qué me ha dado? A ver, armaduras. Esta, pero si es una mierda, tío. Me baja la suerte. A ver, en recuperación me baja. O sea que la que mejor que tengo es esta. O sea que no hay más. A ver si las puedo mejorar. Vuelvo a las puertas. Vale, a ver. Está el mercader. ¿Dónde hay un yunque, tío? No tengo un puto yunque aquí, tío. Vamos. What would you have expected? Please keep your voice down in this only place. Patinando voy, patinando. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Solo puedo mejorar esta? ¿En serio? Joder, pues ya tengo unas cuantas armaduras, ¿eh? ¿Solo puedo mejorar esta, tío? Vamos. All the people, they're dead. This level of destruction. ¡Oh, joda! Something is coming. ¿Están muertos todos? ¡Se los han cepillado! ¡Hostia, hostia, hostia! Ahí se está formando un pequeño huracán. A ver. Míralo, aquí pasa algo, ¿eh? Ha aparecido un espectro colosal. Joder, macho, si la primera en la frente, tío. Venga ya. Chaval, qué paliza que me ha pegado el desgraciado, tío. Me ha dado, vamos, hasta en el carnet de identidad me ha dado. Chico. Joder, tío. Qué desgraciadito. Desgraciadita. Vaya tela. Uf. ¿Y esto qué pasa? Venga, va. ¡Qué cabrón! Cuidado. Joder, tío, pero ¿qué me estás contando, chaval? ¿Qué paliza me ha pegado, tío? ¿Qué me estás contando? Chico. Me cago en la puta, tío. Si me ha puesto, vamos. Pero bueno, nosotros también le hemos puesto fino, ¿eh? Venga, va, que este cae. Si es que vaya armadura que te ha dado. Y me ha dado una armadura de mierda. No me jodas. Venga, va. Is that the thing that killed everyone? We must take it down now. Pero madre mía, pero si me las ha puesto ahí todo. Pero si es que no es normal, tío. Ay, pero tío, vaya tela, chaval. Tócate los huevos. Joder. Madre mía, si me ha puesto que no veas. ¿Me has visto, tío? Que me ha puesto ahí todo el rato con el mi. Parecían los coches de choque. Cago en la puta. Joder, tronco. Buah, me ha puesto fino, tío. Vaya tela, marinela. Venga ya, tío, vete a tomar por culo. El puto parring, tío. Que como... No, es que no te sale, chaval. Como no lo hagas... Eso no te sale, tío. Vaya tela, chaval. No sé si se habrá enfrentado a este... Al Roy, tío. Buah. Ya, ya, si estoy en ello. Hay veces que me sale. ¿Has visto que cuando se va transformando en hielo me va saliendo? Eso es lo que afecta, lo que hace, tío. Claro, si de vez en cuando me sale, pero no exacto, tío. Joder, venga ya. Pero vale ya, hombre. Madre mía. Pero venga ya, chaval, ¿de qué van? Se les ha ido la puta olla a esta gente. Pero totalmente se les ha ido la puta olla, tío. Su puta madre, chaval. Vaya tela. Chico, vaya tela, chico. Es increíble. Madre mía. ¡Mamma mía! Totalmente. ¡Hola, Neglator! No, no, no es el momento ahora. Pero bueno. Joder, tío. Es que no, de verdad, que no. Que no se puede, tío. No se puede. Tirorirori. ¿Tú qué tal vas, monita? ¿Qué tal todo? Espero que esté bien todo. Joder, chico. Tócate los huevos, tío. Total. Madre mía, yo no sé si voy bien o tengo que darle a subir la armadura o yo no tengo ni puta idea, tío. Joder, tío, es que no es normal, de verdad que no es normal. Que no es normal, tío, que no es normal, tío. Es que no, tío. Es que cuando te salga el parry, a muerto vas. Es que muerto vas. Y es así, tío. Y es así, colega. Y como no me sale muchas veces el parry, hay veces que me sale, otras veces no. Y entonces, pues como no me sale, pues a tomar por culo. ¿A dónde vas? A la mierda. Y eso que es tan normal. Si lo lleva a jugar en fin, porque me vi el panorama y estaba jugando en difícil y vi lo del parry, ya está. Digo, no lo juego. No lo juego en difícil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque meten el puto parry, como siempre. Y ya está, tío. Y es lo que hay. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Vete a la mierda. Chaval, vete a la mierda, tío. A la mierda te vas. Joder, tócate los huevos. Te lo juro, tío. Madre mía. Este es un cigarro que tengo aquí. Vaya tela. Pues nada, tío. Se sale. Ya saldrá. ¡Vamos, bonita, guapa! Vamos, ¿a dónde vamos? Me tiene hasta el níscalo. Vamos. What is that? I have never seen its like before. Is that the thing that killed everyone? We must take it down now. Joder, que me estoy ahumando, tío, con el puto cigarro. Vamos. sombra. ¡Hola, Tami, guapa! ¡Hijo de puta! ¡Ya lo vamos teniendo! Me quedo un ratito más por aquí en la sombra. Gracias, Tami guapa. Espero que haya aprovechado y espero que estés ahí a poco a poco. Joder, tío, casi lo vamos teniendo ya. ¡Qué hijo de puta! Madre mía. Qué cabrón, tío. Never seen its like before. Is that the thing that killed everyone? We must take it down now. ¡Tío! Ya, gracias, Dickelator. Joder, qué cabrón. Ya casi lo tengo. Joder, el juego se las trae, ¿eh? Madre mía, para que estemos jugándolo solo yo, al Roy y el chaval este que ha sacado los platinos. ¡No veas! ¡Se las trae, putas! ¡Eh! ¡Gracias, Fabiel! ¡Por ese follow! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias, tío! ¡Qué cabrón, tío! Pero... Buah, esta vez me ha puesto fino filipino, ¿sabes? Esta vez me ha puesto, vamos. Madre mía, me ha dicho, venga. Buah, no me lo paso. Chaval, hoy no me lo paso. ¡Qué hijo de puta, tío! Nada, el próximo día. Vamos, coño, el próximo día, mañana. Esta cosa es como un tipo Souls. La dificultad. Sí, y está normal, tío. Que me lo puse al principio en... Me lo puse en esto. En difícil, tío. Pero cuando vi ya del tema del parry dije, va a ser que no. Digo, me lo voy a bajar a normal y a tomar por culo, tío. Bueno, no puedo yo con eso. ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Joder! Es que no puede ser, tío. Es que, madre mía. Uno por un lado, otro por el otro, otro por el tío de la moto. Pero, tío, pero se han vuelto locos. Pues se lo vi jugar en normal, salud. Oleadas de monstruos y no veas lo que pegaban. Sí, Miguel, sí ya me ha pasado. Ah, también tiene canal el chaval este. No sé si tiene canal. Que va, no tiene canal, Tami. Pero bueno, da igual, no pasa nada. Gracias de todas maneras. ¿Qué es eso? No lo he visto antes. Is that the thing that killed everyone? You must take it down now. La polla, es que se me desbuguea. Esto es la polla, tío. Esto es la polla, chicos y chicas. Joder, vaya tela, tío. Hola, hostias, ¿cómo te llamo yo a ti, tío? Vato. Vato Ausauta Suki. Ya me he bugueado la pantalla del juego. A mí también se me buguea cada 2x3, tío. Solo Tasuki. Vale, guay, tío, menos mal. Gracias, tío, bienvenido. Vamos allá. ¿Qué es eso? No lo he visto antes. ¿Es eso la cosa que mató a todos? Tenemos que tirarlo ahora. Bueno, está regular. Joder, es que no me sale el parring, tío. No, si ya estaba muerto. Es que no me sale el parring, tío. Se nota que te gusta morir. Que te gusta... ¿Cómo? No, pero empezó a salir rayos. Vaya. Brutal, tío. Chaval, es que no. ¿Sabéis que se ha quedado la música bugueada y todo? Míralo. ¿Qué va, chico? ¡Qué hijo de perra! What is that? I have never seen its like before. Is that the thing that... Pero venga ya, si se la he parado, tío. Que se la he parado, no me jodas. Pero si es que luego encima no le hago daño, tío, casi apenas. ¡De una hostia me ha matado! ¿Pero qué coño me calla, chaval? ¡Ay, Dios mío! Pff, ¡mádrame! ¡Válgame un poder! ¡Madre mía! Sí, sí, respiro. Es que, tío, como no te dice mucho el juego de dar, pues no sabes si vas bien de nivel, o vas mal, o vas puta madre, pero parió, ¿sabes? Pues no tengo ni idea, así que, pues nada, aquí a morir. ¡Eh, güey, buenas! ¡Muy buenas, bienvenidos! ¡Joder! No, 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 no. ¡Muy buenas, bienvenidos! ¡Ay, la muchacha! Muy buena, muchas gracias por ese follow, Mau. Pero venga ya. Si es que no puedo hacer nada. Vaya tela, tío. Bueno, bienvenido a la parte de la RAI. Soy nueva. ¿Y tienes canal, Mau? No, no tienes, vale. Pues nada, bienvenido, bienvenida. Ya estoy aquí, gracias, tío. Para mí que se me buguea, ¿eh? Aquí estoy con un boss jodido. Y se pone rojillo. Hola, Luti, muchas gracias, guapa. Por esa raíz, guapetona, muchas gracias. Se agradece un montón, tía. Venga, a ver. Sí, sí, cuando me cabreo no veas. Pierdo los nervios. Te castigo, te castigo, te castigo, te castigo. Nos vamos. Venga ya, tío. ¿En serio, chaval? Venga ya, matarme ya, 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 ya. Ya está, claro que sí, hombre, que sí, que sí, que sí. Que lo que tú digas, campeón. Claro que sí, Vaya tela. Te lo juro, es brutal, tío. De verdad. Ahí vas a hacer las secundarias. No sabes por dónde ir. No sabes para dónde ir. Vete a tomar por culo, tío. Venga ya. Qué puta mierda. De verdad. Joder. Toma, la primera en la frente. ¡Joder! Muchas gracias por ese follow, bienvenido. Pero tío, y estaba ahí acostado, que no me ha dejado levantarme. Pero ¿qué me estáis contando? Chaval, que estaba... Si estaba agachado no podía hacer nada. Venga ya, si estaba a su merced, tío. Que no puede ser. El puto juego, tío. Madre mía, que no es normal. Juega despacio. Ya, es un intento, pero es que no. Vaya tela, de verdad. Tío. Esto es una locura. Gracias, gracias. Gracias, Suki. Pero qué va, tío. Qué cabrón. Qué capullo, tío. Pero como yo no tengo paciencia... Es que la paciencia es la base de la ciencia. Eso es así. Esto es aquí en Roma y en la Conchichina. Pero si es que no, tío, que no, tío, que ya te digo yo a ti que no. Pero si es que mira la vida ya que me ha quitado, tío. Es inhumano esto, tío. Es que es inhumano, chaval. Venga, venga, toma por culo. No, no, la paciencia conmigo no funciona, tío. ¿Qué va? O nada. Bueno, pues nada. Ay, Dios mío, vamos a echar unas más y otras más y ya está. Ya lo dejamos. Hacemos una raid por ahí. Joder, tela, Tela marinela, tío. Tócate los huevos. Por cierto, Suki, tú también tienes... Bueno, espera, ahora te lo digo. Claro que sí. Perfecto, a tomar por culo. Si le estoy dando, tío. Es que ya no funciona nada. Ay, ay, ya es que no. Ya es que no. ¡Eh, Warrior! ¡Pero, tío! Oh, nada, no pasa nada, Jesús. ¡Madre mía, Warrior! ¡Muchas gracias, guapetón! Otra sub de ahí a tope. ¡Muchas gracias, tío! Madre mía, muchas gracias, tío. Muchas gracias, guapetón. Se agradece un montón, tío. Seguiremos poniendo... Seguiremos comiendo jamón, tío, del Mercadona. Muchas gracias, tío. Madre mía. Madre mía, venga, la última esta y ya me piro, ya paso. Lo malo que el próximo día tendremos que empezar desde aquí. Hola, Dani, muy buena, bienvenido, tío. Muchas gracias por pasarte. Porque es que, claro, desde aquí ya no me puedo ir a ningún lado. Buah. ¿Cómo te la has pasado? Bueno, pues estoy ahora jodido, tío, Dani. Pero bien, yo estoy... Como siempre, tío, bien. Joder, chaval, tócate los huevos, tío. No me lo paso hoy ni de coña. ¿Cómo te vas a comer eso? Pues no lo sé, tío. Ya me lo pasaré. Suki, tú tranquilo. Ya habrá tiempo para pasármelo. No te preocupes. Si no es hoy, será el próximo. Mañana. Nos hemos pasado cosas peores. Sekiro es fácil, totalmente. ¡Casi, eh! Bueno, casi, todavía nos faltaba un poco, pero ahí vamos, eh. A ver, exacto, depende para quién, claro. Sekiro, a ti te costó lo suyo también de dar, pero bueno. Ya me queda poco, sí. Pero no sé si me lo... Hoy ya no sé. Joder, tío. Vámonos. What is that? I've never seen its like before. Is that the thing that killed everyone? You must take it down now. Venga ya, pero si estaba currándome, tío. Vete a tomar por culo, mira. Que nos vamos, que le den por el puto culo al juego ya. ¿Se puede cargar partida? Da igual, mañana no lo pasamos, tío. Mañana le daremos caña. ¿Qué ha pasado? Si es que está medio bugueado esta mierda. Tío, ¿tú te crees que esto es normal? ¿Se puede jugar uno así tranquilo? Venga, hombre, vete a tomar por culo a las fallas. Me tienes hasta los huevos ya. ¿Ya? Pues ala, la próxima mañana. A tomar por culo tanta cancioncita ya. Me tienes hasta los huevos. Que gente, que nada, que muchas gracias a todos por esos follows. Gracias por esas suscripciones. Cállate la boca ya, hombre. Cállate que me tienes hartito hoy, anda. Cállate. Chicos, que nos vamos de picnic. Vamos a hacer una raid, a ver con quién nos vamos, gente. Ay. ¿Con quién nos vamos? Está Tiberi todavía. Está con 6 personitas. A ver... Está... Esto es nada. Pues a Tiberi, gente. Nos vamos con Tiberi, otro amiguete del canal. Un grande. Darle un pedazo de follow ahí a tope. Y nada, chicos, nos vamos mañana. Mañana seguiremos y... Mañana lo matamos. Tomar por culo esta mierda, tío. Nos vamos ahí, que está Tiberi jugando al Sengoku Dynasty. Y ya está, chicos. Que nada, que muchas gracias a todos. Y ya os digo, mañana nos vemos. Gracias por los follow, gracias por todo, la verdad. Un saludo, chicos, que paséis un buen día y buena noche. Chao.